En horario especial, esta tarde traemos un entretenido capítulo de Buen Fin de en TVN. Desde el norte, el centro y el sur, nos conectamos con nuestros periodistas anfitriones para disfrutar, conocer y descubrir más de nuestro hermoso país. Y Gino Costa nos revela la Casa de Barro en Puerto Natales, en Vámonos de Viaje. En el extremo sur nos tomaremos un descanso reponedor en las Termas del Sol de Río Puelo. En el centro vamos a redescubrir el barrio Yungay. Y después de 2 años de pandemia visitaremos la feria costumbrista más importante del Norte Grande en Calama. Nuestras redes sociales se activan a partir de este momento para leerlos, escucharlos y verlos bailar en TikTok. Atención, que aquí comienza Buen Fin de en TVN. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Arrancamos con todo nuestro Buen Fin de excepcionalmente esta hora porque teníamos Tedeum en la mañana y lo hacemos además con equipo completo. Estamos muy contentos de poder saludarlos, por supuesto, para que este sea su programa, para que lo pasemos bien este día sábado. Además, redescubriendo nuestro país, redescubriendo también personajes entrañables, con pertenencia, con cariño y por supuesto también con este equipo que les da la bienvenida con un aplauso gigante y con toda la buena onda y luminosidad de este Buen Fin de en TVN. Muchísimas gracias, querida Karen. Y estamos felices porque nos reencontramos equipo completo, como decías tú. Bienvenido, Gino, querido. Bienvenida, Pauli. Estamos felices y siempre con la misma idea. Lo mantenemos desde el primer capítulo. La idea es poder reencontrarnos, pasarlo bien, disfrutar una rica tarde hoy, pero después vamos a volver a nuestro horario normal. Ustedes saben también que pueden interactuar con nosotros, redes sociales, los emprendedores. Este Buen Fin de es para todos ustedes. Negro querido, que te eché de menos el capítulo anterior. Estaba yo solita y el Maurito me tuvo que acompañar en el rincón digital. Volví para ti. Sí, volviste para mí. Y activamos las redes, ustedes ya saben, escríbanos al hashtag Buen Fin de en TVN, en Twitter, en Instagram, en TikTok y también en WhatsApp. Vamos a estar con nuestra sección Si es chileno, es bueno y muchísimas sorpresas. ¡Eso, Pauli! Estaba tan ansioso, al fin salí a la cancha, estuve en la banca toda una semana. Ayer corrí peligro, no sé si alguien le ha pasado, pero choqué con una palmera, me lesioné la mano. No. Pero estoy. Pero acá está. Corrí peligro, pero estoy. Y no estoy solo. Ustedes saben que conectamos con todo nuestro país y lo hacemos con nuestros grandes amigos. ¿Nos podemos abrir, por favor? Sí. Porque en nuestra pantalla se despliegan nuestros periodistas aficiones. Desde el norte tenemos a la Catita Berríos. Desde el centro, a Benja Estivil. Y desde el sur, Claudio Ojeda, que vamos a interactuar con todos ellos en este Buen Fin de, por supuesto que, en TV. Absolutamente. Oye, semana súper noticiosa, equipo querido. Ahí estamos con la transmisión también de nuestro departamento de prensa. Cambio de gobierno, ¿no es cierto? Gabriel Boric asume y también un cambio de era. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a ver lo que pasó en la semana con nuestra querida Patti Venegas desde el departamento de prensa de TVN? Ahí está. Hola, soy Patricia Venegas del Departamento de Prensa y esto es lo que pasó esta semana. Ya es oficial, Gabriel Boric asumió como nuevo presidente de nuestro país. Ante Chile y los pueblos de Chile, sí, prometo. Con esas palabras, este viernes asumió el exdirigente estudiantil, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de Chile. La ceremonia se realizó en el Congreso Nacional, en Valparaíso, y recibió la banda presidencial de manos del nuevo presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también acompañado de su gabinete, muchas personas jóvenes como ministros, y la mayoría mujeres, 14 mujeres y 10 hombres que lo van a acompañar en estos 4 años de gobierno. Los declaro casados. Con esa frase, Javier Silva y Jaime Azar quedaron esta semana en la historia de nuestro país porque se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio tras la entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario. Fue una ceremonia que se realizó en el registro civil de Providencia, donde ambos se mostraron muy felices por dar este paso tan importante para una mayor igualdad en Chile. Y el martes, 8 de marzo, se conmemoró en distintas partes del mundo el Día Internacional de la Mujer. Acá en Chile fueron miles de mujeres en diferentes ciudades las que se juntaron para marchar, para manifestarse por sus derechos, además de actos oficiales, tanto de Sebastián Piñera como de Gabriel Boric, para conmemorar esta fecha instaurada oficialmente en 1977 por la ONU. Y lamentablemente esta semana continúa el conflicto bélico en territorio ucraniano, en distintas ciudades, entre ellas Litomir, Kharkov y Jersón, pero probablemente lo más dramático fueron estos blancos civiles que han sufrido el mayor efecto de la guerra. Lo más emblemático fue este bombardeo a un hospital. También las discusiones para poder instalar corredores humanitarios para que así los ucranianos puedan abandonar el país con seguridad.
Hubo una tercera reunión esta semana, un nuevo intento por llegar a un acuerdo, pero no se logró detener el conflicto. Y esta fue una noticia que esperaban con ansias en el sector artístico de los eventos masivos, porque el Ministerio de Economía anunció la eliminación del límite de los aforos en establecimientos que están ubicados en comunas en fase 4, esto del plan paso a paso. Es una medida que comenzó a regir durante esta semana y que elimina el tope máximo de asistentes, que era de 1.000 personas en espacios cerrados y 5.000 en espacios abiertos. Pero, ojo, se va a mantener como obligación el pase de movilidad y también el uso de mascarillas. ¿Qué pasó esta semana en la Convención Constitucional? Bueno, continuaron con reuniones y también con votaciones del Pleno, es decir, de todos los convencionales constituyentes. El jueves se votaron en general 50 artículos de la Comisión de Derechos Fundamentales y se aprobaron solo 14, entre otras razones, o hay cuestionamientos, especialmente a problemas en la redacción de estas normas. Es por eso que se reabrió esta discusión sobre si es necesario o no ampliar el plazo de trabajo de la Convención para que este apuro no atente contra la calidad de lo aprobado. Algo que en todo caso requiere de la aprobación del Congreso. Hasta ahora lo concreto es que la propuesta de nueva constitución tiene que estar lista sí o sí para el 4 de julio. Regresamos con Karen y Mauricio para que sigan disfrutando de este buen fin de. Gracias. Gracias, gracias a nuestra querida Patti Venegas. Qué lindo el lugar donde estaba y se ve luminosa y todo también, porque es un mensaje bien esperanzador. Y con buenas noticias, lo mencionaba ahí recién, el matrimonio igualitario, algo histórico en nuestro país. Estamos muy contentos que sean los mismos derechos con los mismos nombres para todos. Así que, felicitaciones, el primer matrimonio igualitario es Javier y Jaime. Cuando dice, los declaramos familia, las mismas familias además, que tienen algo en común, que es el amor, ¿no es cierto? Da lo mismo la forma, sino que el fondo, y cada familia tiene el fondo amor, y eso es lo más importante y bonito. Así que buenas noticias ahí para compartir con todos ustedes en este resumen. Así es, semana muy noticiosa, querida Karen, pero en especial hay una noticia que nos deja a todos muy felices, sobre todo a nuestros artistas, a nuestros músicos, a la gente de las tablas también, porque se liberaron los aforos y esa noticia realmente es espectacular. Bien, para que podamos todos disfrutar del show en familia, poder salir, poder compartir, poder hacer grupitos más amplios, sí. Obviamente poder reencontrarnos también, pero seguir respetando obviamente los protocolos básicos, mascarilla, alcohol, gel, para que, porque han habido también hartos contagios, también hemos tenido que lamentar algunos fallecidos, así que se liberan los aforos, pero sigamos siendo responsables y podamos seguir disfrutando con responsabilidad. Eso, seguir cuidándonos ahí con todas las vacunas además al día. Oye, hay otra noticia que no sé si alcanzamos también a comentarlo un poquito, que es el del Moai, que se fue, ya salió, ¿no es cierto?, de Santiago, en la región metropolitana, para volver como una recuperación también del patrimonio, para volver a Rapa Nui, a Isla de Pascua. Así es que, oye, después de tanto tiempo, Moai Tau, tenemos este Moai, 152 años que estuvo lejos de su territorio, lo recupera además toda la comunidad y eso es muy bonito. Estaba acá en el Museo de Historia Natural, ese, ¿no es cierto?, que hemos visitado ahí en la Quinta Normal, pero por supuesto regresa a su tierra. Así que le decimos de todo corazón ahí a nuestro territorio en Rapa Nui, que Yorana Corúa Majatu Pejecoe, un beso grande. Oye, Karen, para el ombligo del mundo. Oye, Gino, qué linda semana para Rapa Nui, porque vieron a la jefa de protocolo en el cambio de mando, claro, del presidente Gabriel Boric. Ahí estaban con una visibilidad que a ellos los llena de orgullo. Y ese es nuestro Chile. Sí. Llegamos a todas partes. O Twitty también llegó al Parlamento. Parlamento. Buena visibilidad para nuestra querida ahí. Un saludo para ellos. Y lindo, sí, maravilloso. Oye, chiquillos, ¿saben qué? Yo les quiero comentar que la noticia deportiva de la semana va enfocada a nuestra estrella, a nuestra figura, a nuestro capitán, el señor Claudio Bravo, que con una actuación pero magistral, a pesar de que su equipo perdió 2-1 de local, lo dejó con vida. Tuvo 3 intervenciones pero realmente espectaculares y una de las especialidades de la casa. Tajó un penal, tuvo un partido realmente increíble, tuvo 3 tapadas pero que podrían haber dejado al Betis prácticamente eliminado, pero lo deja con vida. Perdió 2-1 y va a tener que enfrentar la vuelta de la Europa League allá en Alemania contra el Eintracht de Frankfurt. Y también tenemos que recordar que el entrenador de Claudio Bravo es nuestro queridísimo Manuel Pellegrini, que ha sido pero extremadamente alabado en Europa. De hecho, fue elegido uno de los equipos que jugaba más y divertía más, realmente espectacular. En todos los equipos que estaban en Europa, no podía no comentarlo porque la noticia deportiva es realmente espectacular. Un aplauso para Claudio Bravo y Manuel Pellegrini. Oye, me gustó entrevistar a Claudito Bravo allá en la Copa Confederaciones. Qué manera de atajar esa vea. Qué extraordinario, maravilloso. Como que vuela, ¿no? Espectacular. ¿Sabes lo que pasa con los arqueros grandes, así, Karen Silvia? Que supuestamente cuando yo agarraba la pelota,
empezaba a encarar y veía arqueros tan buenos y como que se achica el arco y el arquero como que se agranda. Entonces eso pasa con Claudio, cuando te achica como que no veía el arco. Esa es una de las fortalezas, la velocidad de piernas, la potencia que tiene para moverse bajo el arco, realmente increíble. No, y un caballero además. Me acuerdo que esa vez me dio una entrevista, porque yo andaba ahí como, era tan grande, difícil todo, ¿no es cierto?, el mundo de los periodistas deportivos. Logré ahí también tener esa cuña, esa impresión. No, me pareció que también era una tremenda persona, un tremendo ser humano. Oye, harta noticia por cambio de mando, semana, ¿no es cierto?, con harta contingencia, con harta actualidad. ¿Y sabes qué? También tenemos algo que está pasando justamente aquí. Mira, acompáñame, vamos con nuestro primer despacho y tenemos a nuestro Benja, que sabes que se trasladó al lugar donde yo creo que va a ser como el epicentro, el centro noticioso también. Está ahí en el sector de Yungay, ¿o no? En el barrio histórico patrimonial, nuestro Benja. ¿Cómo estamos? ¡Eso! Hola, Karencita, Mauro, acá súper bien. Yo estoy muy feliz de estar acá en el barrio Yungay, un barrio patrimonial, rico en arte, en gastronomía. Hay de verdad de todo. Muchas veces me tocó a mí venir a la fiesta del roto chileno, a la fiesta de la chaya que se hace de ahí en la plaza del roto chileno. Vine también a la fiesta de la primavera. Yo sé que mucha gente en la casa también vino para acá. Y es rico volver a venir a encontrarse con este barrio que de verdad es hermosísimo, Karencita, hermoso. Oye, Benja, a ver, para saber cómo los tips, pues mira, está cortadito ahí, ¿no es cierto? Vemos como las vallas papales que están ahí, hay niñitas, me imagino, que esperando ver al presidente que se cambió de casa, sí, pero hizo el mimbo y todo. Karen, pero quizás nos está mirando, podríamos decirle que nos salude, que ¿no? Se puede asomar. Sí, aparte, estamos acá en la calle Huérfanos, esquina Yungay, porque ¿a cuánto? A unos 20, 30 metros está la casa del presidente. Estamos nosotros acá esperando a que llegue el presidente Gabriel Boric. Y de hecho, muchos. Ahí, mira, saluden a Karencita y al Mauro, a toda la gente que nos está viendo. Nos encontramos con. Sí, Boris Lovers. Nos encontramos con muchos vecinos acá. Incluso mucha gente que nos dice que hay mucha gastronomía rica acá. Estamos con Andrés. Cuéntanos un poco del Guaso Enrique. Bueno, mi nombre es Andrés, soy administrador del Guaso Enrique. Un negocio familiar de 70 años. Cumplimos en julio. Somos de los centros gastronómicos del centro de Santiago, restaurante Guaso Enrique, Gargo, La Fuente, Mardoqueo. Este barrio tiene una riqueza gastronómica de hace muchos años y exquisito, en verdad. Ven a ganarse una vuelta al barrio, tenemos gastronomía chilena, gastronomía bistro, tenemos comida boutique, entonces bienvenidos al restaurante Guaso Enrique, bienvenidos al barrio Yungay y vengan a disfrutar lo mejor. Oye, ya aprovechando que pasó algo muy divertido acá, estamos con la tía. Venga tía, ella es la tía del jardín. Y tenemos un reencuentro acá. ¿Por qué, tía? Cuéntenos por qué se reencontraron acá. Es un reencuentro, nosotros vinimos con nuestros niños, pero tenemos un reencuentro porque Andrés fue alumno de mi mamá en el jardín infantil. Él es hijo de Carmen Gloria y él estuvo en el jardín en su inicio, en el jardín de la tía Miriam. Y se encontraron a... ¿Qué nos encontramos? Después de 22 años, onda. Todos nacidos y criados acá en el barrio. Si en verdad esto es lo que tiene el barrio Yungay. Todos nacimos acá, todos nos criamos acá, todos nos formamos acá y levantamos la historia y el patrimonio. Y eso es donde viene a vivir nuestro vecino Gabriel Boric. Así que todos invitados y nuestro presidente lo esperamos en todos los locales del barrio Yungay. Bienvenido, vecino, y disfrutemos del barrio. ¡Eso! Eso queremos hacerle una invitación al presidente. Que conozca, nosotros somos una fundación, un medio pupilaje que lleva más de 30 años en los inicios con mi mamá. Hoy soy yo, Andrea, y queremos invitarlo para que nos conozca lo que hacemos con nuestros niños, que están muy emocionados, quieren conocerlo. Y nosotros queremos que conozca el trabajo que hacemos, que es poder acompañarlo, acogerlo de una forma integral después del colegio, en ese vacío que queda mientras los papás tienen que trabajar por larga hora. Así que lo esperamos y los invitamos a todos que nos conozcan. Así es. Vamos a aprovechar, un aplauso también para la tía, por supuesto, y para los niños. Se emocionó la tía. Sí. Tía, venga. Venga. Preséntenos a alguno de los niños que están acá. Victoria, Gabriela, Amelia, Sofía, Gabriel, Maite, la tía Pamela aquí que nos ayuda voluntariamente todos los días en la tarde después de su trabajo. La tía. Grande la tía. ¿Qué significa para usted tener un vecino presidente? Uy, es emocionante, es muy emocionante porque nos hace cercanos a él. Nos hace que el presidente sea cercano al barrio, que sea cercano a los niños. Yo he visto muchas imágenes con él con niños y me encanta que los chicos también esta semana estuvieron muy atentos al cambio de mando. Lo vimos ayer, participamos en eso, hicimos algunas preguntas que quieren hacer al presidente, que lo vamos a trabajar esta semana. Y eso nos hace, nos pone animosos de poder ser más cercano a él y que nos ayuden realmente las preocupaciones que tenemos como ciudadanos. Principalmente el cuidado de los niños, la niñez es muy importante y nosotros lo hemos montado por muchos años.
por muchos años de trabajo en el barrio. Hay muchos niños que nos van a ver y nos van a reconocer porque ha habido mucha crianza de niños del barrio. Así es, Benja. Esa es la emoción que se vive acá en el barrio, también con los niños. Dígame, lo escucho. Sí, Benja, qué gran necesidad era que tenían todos los vecinos del barrio Yungay, que hace rato estaban exigiendo el rescate patrimonial, que tengan más seguridad. Recorrerlo es precioso para los que son de otras regiones, no de la región metropolitana. Es un lugar que tiene mucha historia. Entonces, que llegue el presidente de la República como vecino, evidentemente le va a dar esa viveza, está lleno de colores. Oye. Es muy bonito. Bonito. Bueno, ahí vivió Violeta Parra. Sí, Baldomero Lillo, o sea, muchas personalidades sí. También de nuestro país. Oye, y tenemos tips también, ya lo decía recién Andresito, allá está el mardoqueo, está la frutería francesa, ¿sabe qué? La cervecería también nacional, donde yo les recomiendo el lomito y la lengua. Si no la han probado... Es buena. Me encanta la lengua. Exactamente. Aprovechando los tips, chiquillos, el barrio Yungay queda entre el metro Camin y el metro Quinta Normal. Yo cuando vengo para acá me bajo en el metro Quinta Normal y de hecho preparé una nota pero extraordinaria que ustedes no se pueden perder. Picadas, tips y de todo. ¿La vamos a ver o no? Vamos. A un día de asumido su mandato, nosotros llegamos hasta el barrio Yungay, donde está la nueva residencia del presidente Gabriel Boric, con una misión. ¿Cómo está el ambiente en el barrio? ¿Cuáles son las picadas donde va a ir a comer el presidente? ¿Dónde va a comprar la marraqueta? ¿O quizás le gusta la yuya? ¿Hay feria? ¿Hay carnicería? Esa es la misión que tengo hoy en el Buen Finde en TVN. Y como esta misión no es para nada fácil y yo me pongo un poco nervioso como que me da hambre, lo que sí quiero saber es dónde puedo comer algo rico. Le voy a preguntar a algún vecino. ¿Dónde puedo comer algo rico acá en el barrio Yungay? Podríamos comenzar por un sanguchito típico del barrio. Y qué mejor que la Fuente Martoqueo, que queda porque hay libertad, llegándose a la Plaza Yungay, la histórica plaza de nuestro barrio. ¿Por qué es importante el sándwich que tenemos acá? Bueno, este es el sándwich que comió el presidente. Se comió este lomito italiano con queso y mayonesa. Y agregó una mayonesa extra. Entonces el presi parece que es bueno para la mayo. Fanático. Sí, la verdad es que llegó de la nada. Nosotros no lo estábamos esperando. Y la verdad es que llegó como cualquier cliente. Él hizo la fila. Como este restaurante es autoservicio, él se paró en varias ocasiones a buscar sal, a buscar cubierto. Y bueno, nosotros le quisimos hacer un reconocimiento por visitarnos, donde le regalamos un cuadro. Lo hizo un artista del barrio, un pintor del barrio. Y en esa instancia se generó como un aplauso espontáneo de todos los comensales que estaban presentes. ¿En qué parte se sentó el presidente? Justamente donde está sentado. Estoy sentado en el lugar, en el sillón presidencial de la Fuente Mardoqueo. Tal cual, justo en ese puesto. O sea, si la gente viene para acá a la Fuente Mardoqueo a comer el sándwich del presidente, incluso se puede sentar en la silla del presidente. Tal cual, como cualquier cliente común y silvestre. Ya estamos dentro del Guaso Enrique. Guaso Enrique es mi abuelo, comida típica chilena desde los años 50, preparando gastronomía chilena. Mi abuelo, mi abuela, su negocio en esencia familiar. ¿Cuál es el plato que la gente más pide? El que tiene presente a usted es el plato Guaso Enrique. Costillar de chancho con receta propia de la casa, arrollado guaso, prieta y la longaniza de campo. ¿El presidente nunca ha venido para acá? No, el presidente nunca ha tenido el honor de venir para acá al Guaso Enrique. Don Gabriel, mucho gusto, mi nombre es Andrés y lo dejo invitado a mi casa. Ya que somos vecinos, usted podría venir y probar lo mejor de la gastronomía chilena acá en el Guaso Enrique. Así que, señor presidente, queda bienvenido. Bueno, y nosotros vamos a aprovechar de probar la longaniza, el costillar, para decirle al presidente que está muy rico. De hecho, ya con el puro olor sabemos que está delicioso. Tengo que decir que el sándwich me dejó muy lleno, pero muy contento. Eso es energía, así que bien. ¿Te parece si ahora botamos esa energía y nos vamos a caminar por el barrio para conocer un poco este llamado el nuevo barrio presidencial? ¡Vamos! Mauri, ¿por qué hay tanta valla papal, tanta seguridad por este lado? Justamente en la esquina vive el presidente ahora. Señora Sonia, ¿y qué se siente ser vecina del presidente? Me siento muy contenta porque es muy sencillo él, pues... Y me alegra que haya escogido este barrio. ¿Ya podía hablar con él o no? No, pues si no lo he... Ahora lo escuché a usted y salí por fuera. ¡Presidente! Nosotros llegamos primero, así que ahora es vecino presidente. Y estamos con Mario. Y él nos estaba contando que le cortó el pelo al presidente Gabriel Boric cuando era diputado. Ahí está, mira. Bonita la foto. 2018. Estamos acá a media cuadra de la casa del actual presidente. ¿Qué pasaría si viene un día para acá que no alcanza a cortarse en otro lado y viene para acá? No, pues lo atendimos como cualquier persona normal, como presidente. Ya, bienvenido acá, pues, o sea, obviamente está
las puertas abiertas a la peluquería francesa para atenderlo. ¿Y habrá algún protocolo presidencial para atenderlo, no? Como siempre nosotros hemos optado que todas las personas son iguales, o sea, no porque sea el presidente lo vamos a hacer, todos tienen que ser iguales. ¿Cómo es el estilo de look, de pelo del actual presidente? Mira, yo creo que el presidente está un poco formal, yo creo que hay que ponerle un poco de informalidad, desarmarle un poquito el peinado y mantener un poco lo tradicional, pero de igual forma jugar un poco con su cabello. ¿Podrían hacer algún estilo Boric en la barba? ¿Se podría hacer algo así? Sí, de todas maneras. Desde el corazón del barrio Yungay, el que cobija desde hoy la casa de nuestro presidente, nos despedimos y nosotros seguimos disfrutando del buen finde en TVN. ¡Grande, Benja! ¡Muy bien! ¡Qué grande, Benjita! Así es, chiquillos. Nosotros seguimos acá en el corazón del barrio Yungay porque como esto es barrio, es la esencia del chileno y el chileno es lo más cariñoso que hay que decirlo. Estamos con Braulio, que tiene el restaurante Amadeus Lab, que está al lado de la casa del presidente y tiene una sorpresa para nosotros. Braulio. Hola, ¿qué tal, Benja? ¿Cómo estás, Karen, Mauricio? Hola, Braulio. Bueno, mira, hola. Nosotros como restaurante y como tenemos un vecino a tres casas de nosotros, le hicimos un sándwich de honor a él. Esperamos que venga pronto a probarlo. Así que tenemos el famoso Baris Luco, que es una mezcla de un barro luco con algunos vegetales que son los gustos que al presidente le gustan. Así que yo estuve por ahí investigando un poco para poder hacer este sándwich y esperemos que se venga a pegar el gustazo aquí junto a todos nosotros y a los vecinos en realidad. Porque ya lo comentaron los niños, la tía en realidad, de cómo funciona este barrio. Todavía nos conocemos todos y eso se agradece mucho. Braulio, pregunta la Karen en el estudio y la gente, yo sé que también en su casa... ¿Qué contiene el Boric Luco? Mira, los voy a invitar para que ustedes sepan, los voy a invitar para que lo armemos. Eso. Oye, hay que decir tenemos, que el presidente bueno, nuestro típico para el pan frita o uno. Pan amasado, frica. Como lo que tenemos. Frica. Y tenemos dos versiones, lo que es carne mechada, que lo vamos a hacer, que ya están en un pic de gracia en realidad, que le gusta mucho a la gente. Así que lo hicimos en las dos versiones, mira. Oye, pero yo no he almorzado. El sabor perdón. Fresquito, también tampoco, pase mira. De largo. La mechada, ¿no es cierto? Uno, Benjita. Benja, tráete unos para acá, por favor. Solidaridad, por favor. Ahí le quisimos cambiar un poco el queso, le pusimos algo un poquito más a lo que está la moda con el tema de los lácteos. Dirección está diciendo que también pregunta a Pini si nos podemos llevar uno para el canal. Pero por favor, yo le mando uno, Mauro, no hay ningún problema. Sí, para mí y para la dirección. Mira, con 44 estamos. Tomatito y le vamos a poner unas lonjas de... Le pusimos lonjitas de tomate, no lo quisimos hacer puré porque es más lo mismo, ¿no es cierto? Así que lo vamos. Y aquí viene la gracia porque sabemos que al presidente le gustan las salsas, le gustan las mayonesas artesanales, ¿no es cierto? Mayonesa casera. Tenemos una mayonesa con ajo que es de la casa. Estas dos salsas que yo les voy a agregar al sándwich son de la casa. Un manjar. Mira, esta es una salsa de ajo y acá tenemos una salsa que es de la casa que tiene cilantro, un poco de pimienta, jugo de limón. Por aquí y esta uno. Salsa la encontráis acá nomás. Por acá van dos. Y así se lo vamos a hacer a gusto presidente. Así que esa cantidad de salsa, mira. Y aquí tenemos nuestro Boris Luco. Benjita, ¿le podemos poner un lesto? Y por acá tenemos la versión mira cómo de chorrea lo que es el churrasco. Braulio, vamos a hacer una pausa porque creo que me quieren preguntar algo del estudio. Venga, no, hijita, lo escucho. Te queríamos contar que acá nos vamos a enumerar para ver cuántos sándwiches nos puedes traer, ¿ya? Eso, uno, dos, tres, cuatro, ya, o cinco, tal vez. Cuéntense. En dirección, diez, cuatro, dos, la Isa, dos, once en dirección. Son 27, 27. ¿Cuánto se come acá el horario? Maquillaje. Son 27 Boric Luco que se van para TVN. Perfecto. ¿Se puede? Sí, de todas maneras. Así que se los vamos a mandar a la cara de Mauro y los prueben y todo el equipo, así para que lo disfruten. Un vegetariano. Y después lo es la idea también. Por supuesto, y hay que invitar también al presidente que lo venga a probar. Sí, o sea, es lo más importante que venga él, ya que es un sándwich de honor a él. Así que esperamos que venga. O sea, tiene 4 años para venir, así que me imagino que va a aparecer en cualquier momento. No creo que le quede muy lejos. No, tampoco. Así que no creo que tampoco tenga problema aquí para poder pasar la reja. Sí. Todo, si no, delivery. Hacemos un delivery con él. No hay ningún problema. Mira, oye, Braulio, y aparte de esto, podemos invitar también a la gente, porque yo sé que este sándwich es el Boric Luco, pero la gente puede venir a comer tranquilamente en la terraza que está afuera, a metros de la casa del presidente. Qué bonito eso. Sí, no, de verdad que... se agradece mucho, de verdad, que el presidente se haya venido a vivir a este barrio. Ya como decían ahí, para el patrimonio, mucha cultura, harta gastronomía. Y de verdad, harta sociabilización con la gente. Entonces eso ayuda mucho. Y la gente aquí viene a sentar, saca fotografía a distancia con el tema. Porque por tema de seguridad no se puede pasar por la seguridad del presidente. Y eso se agradece, en verdad. Y que vengan todos, en realidad, ustedes también, chiquillos, invitados acá a Amadeus Lab a probar el sándwich. Benjita, dígame.
Te quería hacer una consulta. ¿Tú le podrías preguntar si el que podría hacer algún sándwich como con el nombre de Buen Fin de, por ejemplo? Eso. Bien, buen día. Mañanero o algo más tempranito, algo más desayuno. Y por ejemplo, tenemos el Borch Luco. Y podríamos preparar un sándwich de Buen Fin de, así como para levantarse un sábado, el reponedor. ¿El buen sándwich? Sí, no, además que sí. Yo, mira, así a rápida se me ocurre así como una especie así como de ¡ay! De, ¿algo con qué? Sí, no, y tiene que ser como un... A ver cómo está con huevo, harta cebolla, proteína y harta tipo de cosas para que se pueda levantar. Po. Con lo mismo. Como dice aquí el Benja, claro. Lopini, para que se pase la caña. Oye, no se le vaya a ocurrir ponerle un palito al medio. Un poco de pepinillo para que la sigue, para que uno despierte, ¿no es cierto? Acá y ahí deja, uno sepa, un hombre de medio, sin una cervecita. Las cervezas son buenas para pasar la caña, no hay problema con eso. Perdón, necesario, necesario. Dicen que el de Pini puede tener un palito en el medio. Chiquillos, nosotros tenemos que llevar este Borich Luco para afuera porque hay un cliente que lo está esperando. Mientras Braulio prepara, ¿cuántos sándwiches eran? Los 27 sándwiches. 27. Oye, pero que lo pruebe, pues también tenemos ahí 27, a un experto en sanguchitos. Sí, po, puede catar ahí usted, ¿no? Sí, pues. Si nos va a sacar pica, se nos pica. Con la mano. El veredicto del Benja. Sí, ya, entonces permiso, me voy a sacar la mascarilla en este momento. Para que la gente te conozca también. Ah, permiso. ¿Lo agarrará así o con cuchillo? ¿Me ayuda, Braulio? No, con la mano tiene mira, que mira, ser. Mira. ¿A dónde? ¿Me pusieron redoble de tambores o no? ¿Y el también ve para atrás? ¿Me pusieron redoble de tambores? Oye, sí. El líquido sospechoso. Oh, después no voy a poder seguir con el enlace, después de esto. Voy. No, ¿sí? El hombre mucho. Sabe, el hombre sabe. ¡Oh! 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 Oye, no tuviste vergüenza, viejita, ni pudor. Realmente eres un gozador, Benja. Qué suerte la tuya. Me gusta es flaquito, comer, pero es cumplidor. Tan flaquito. Se nota que tiene experiencia, pero de años. Pero claro. Dicen que es primera vez que come en cámara. Sí. No, tengo mis dudas, sí. Después de esta intervención, Benjita, creo que va a ser tu última comida en pantalla. Le dimos la pieza 45 de mascarilla. Se limpió con la mascarilla y ahí viene. Y ahí quedó. ¿Qué pasó? Reivindícate, hombre. Buenísimo. Oye, viejita, pregúntale con qué se acompaña. El Amadeus Lab. Bueno, Amadeus Lab claro, está justo en la esquina de Esperanza con Huérfano, a tres casas del presidente. ¿Hasta así que qué hora? Es fácil llegar a la casa del presidente y nos podemos encontrar al tiro. Así que tengo un problema con horario. ¿Con qué se acompaña, Benja? ¿Con qué se acompaña? ¿Con qué se pasa? Lunes y martes de 9 a 5 de la tarde. Y de miércoles a sábado hasta las 12 de la noche, desde a partir de las 9. Yo quedé un poquito seco, como que ya me cuesta hablar. ¿Con qué podría pasar este Borich Luco? Oye, mira, yo desde que justamente yo pensé en eso, porque uno cuando se ve un Santi tiene que pasarlo con algo. Así que yo tengo la cerveza de la casa, que es cerveza Amadeus, una cerveza ligera, así como una Corona 3.5, para la sed y para el calor. Así que venga, por favor. No, yo no puedo porque ahora tengo que despedir el enlace con los niños, que los niños me están llamando. Acompáñame para afuera, vamos a ver a los niños. Gracias, Braulio. ¡Besa a los chiquillos! A los Borich Lovers. ¡Ya, chiquillos! Tiene que bajar el sándwich. ¡Venga, venga! Sí, yo tengo que correr harto, así que, chiquillos, nos vamos a despedir. Saluden ahí a toda la gente que lo está viendo en el Buen Fin de en TVN, esperando acá al presidente. Cualquier cosa, yo voy a estar acá esperando al presidente. ¡Chao, Benja! ¡Chao, chiquillos! ¡Chao, los niños! Beso grande a las tías ahí que nos recibieron. Muchas gracias también a todos los locatarios. Oye, este tema del barrio, que yo creo que es algo que nos pertenece, es algo bonito, es algo que se busca también recuperar. Así que también aprovechemos de mandar los mejores deseos para todo lo que viene, porque si le va bien al presidente, si le va bien al gobierno, le va bien a todos los chilenos. El nuevo vecino del barrio Yungay, entonces, muchísimo éxito en este gobierno para Gabriel Boric, nuestro presidente. Sabe que... estamos todos muy ansiosos de que esto pueda mejorar para todos. Y atención, porque ya se empiezan a activar nuestras redes sociales. Y esto parte así, porque llegó el momento. Le doy el pase a mis compañeros. ¿Qué está pasando por allá, Gino y Pauli, por favor? Está pasando de todo, querido Mauro, porque el Rincón Digital se activa gracias a todos ustedes. ¿Por qué? Porque la interacción es tan necesaria que acá con la Pauli vamos a estar leyendo. Qué lindo se ve el Rincón Digital. Yo no lo había podido ver. ¡Qué bueno que está aquí! ¡Qué bueno! Ha tenido una recepción tan buena donde todos ustedes pudieron escribir, enviar comentarios, fotografías. Y en esta oportunidad, por favor, Pepe Trueno, música de tensión. Porque quiero... Muy bien, qué rápido eres. Porque ahora vamos a llamarlos a ustedes a que participen de nuestro concurso, que además tiene un premio espectacular. Pero ¿de qué se trata nuestro concurso? Ustedes empiezan a revisar su celular, su álbum de fotos, Pau. Wow. Clásico. Para encontrar
La foto del recuerdo, clásico del almuerzo que hasta ahora muchos deben estar disfrutando cuando hablan con la familia, el amigo, el vecino. ¿Te acuerdas de la vacación de cumpleaños, claro, del veraneo? Y nos envían la frase, la foto o el video del recuerdo. El mejor de todos lo vamos a seleccionar y se van a llevar un premio espectacular. ¿Saben por qué? ¿Nos llegó la primera foto? ¿Lo están diciendo? A ver ya, rápido. Vamos a ver, primera fotito en nuestro rincón digital. ¡Oye, qué rápido! Como si lo hubiésemos anunciado. ¡Mira! ¿Quién será? ¡Este niño! Mira, ¿quién será? ¿Me grita usted? Ven que era rubio cuando chico. No. Mi mamá tenía razón. Oxigenadamente rubio, amigo, ¿ah? Ven que era rubio. Oye, Chamonix. Mira, Chamonix, y ahí una bebida con los logos antiguos. Esta es una foto, recuerdo. Oye, échenle, ¿qué lugar creen que es este? Estoy seguro que todos lo deben conocer, al menos los que viven en la zona central. ¿Qué lugar creen? Chuta, no, está en una carretera. ¿O estaba en una carretera? ¿Como en un restaurante? ¿Casablanca? ¿Casablanca? ¡Mira! Sí. Bien, Karen, Casablanca. ¿Se acuerda que cuando iban por la ruta 68, uno llegaba a Casablanca y se podía ir, por ejemplo, a San Antonio o hacia Santiago, cuando ibas desde Viña del Mar? Estaba el lomitón. Sí. Clásico. Que te ponían el palito, la con banderita, la banderita. Claro. Oh, ahí estábamos ahí con mi hermana, que parece como del grupo de los Jackson 5 ahí. Mi hermana hermosa, preciosa. Estábamos los dos disfrutando de este lugar. ¿Y celebraste algún cumpleaños en una de estas cadenas? Sí, pues yo creo que ahí estamos disfrutando de uno. Así que como miles, este tipo de fotos que mi querido equipo me acaba de mostrar y enrostrar de manera sorpresiva, ustedes también nos pueden enviar esta foto del recuerdo con el hashtag BuenFinde en TVN. ¿Permiso? Pauli, mira lo que se puede ganar. El premio, mira qué cosa más linda. Esto es maravilloso, Cristian Lara, me encanta como nos decía. El ahí, conductor. Miren, esta es un cuadernito, una libreta de una emprendedora que participó de nuestro grupo de la semana pasada de emprendedores que enviaron sus videos y lo que ellos fabrican. Esta es una libreta artesanal con una portada de cuero. Forma parte de Neblin Chile, así que esto va de regalo a quienes nos envíen esta mejor foto del recuerdo. Tremendo regalo. Y yo también voy a participar. Está buenísimo. Oye, pero eso no es todo lo que tenemos en nuestro rincón digital. Y me encanta, mi niño querido, porque también nos encanta nuestro llamado que hicimos la semana pasada a los emprendedores y emprendedoras con nuestro espacio. Sí, es chileno. Bueno, ha sido un éxito rotundo. Al WhatsApp nos han llegado millones de mensajes de muchas personas contándonos sobre sus servicios y también sus productos. Y bueno, la verdad es que han sido muchos, pero tranquilos, porque van a salir todos. De a poquito vamos a ir mostrando, metida que nos vayan llegando. Prometido. Y si no, quedan para la próxima. Pauli. Prometido. Es una si no, promesa. Le escriben a la Pauli. Pauli. Escríbenme. Feliz. Pauli, yo te quería preguntar, ¿es verdad que tuvimos que alargar este bloque? ¿Porque se saturaron las redes sociales? Sí, no tenemos que alargar porque llegaron millones y millones de mensajes. Entonces, bueno, hay que darle más espacio. Si así lo requiere, abrimos la pauta y ponemos más. Chile chileno es bueno. ¿Cómo lo tienen que hacer los chicos que a lo mejor nos están preguntando? Tienen que mandar un videito de 30 segundos en donde nos digan de qué se trata su emprendimiento, su producto, su servicio. Y en 30 segundos contarnos eso. Ojo con la luz, ojo. ¿Cómo lo tienen? Aguántame. A ver, trae tu teléfono. Mostrémosle al teléfono. Ya. Horizontal, ¿cómo así, es horizontal? Así. No, pues mal, por negro, no, siempre con la misma así, cuestión. Así, ya, así, ya. Y que haya buena luz, ¿ya? Y que no haya gente hablando, ni música, ni eco, tampoco. Y ahí así, con eso, 30 segundos, entonces. ¿De qué se trata su marca, su emprendimiento? Y también, ¿de qué se trata el producto y el servicio? Y ahí, las pantallas de TVN y del Buen Finde están a su disposición. Querido, gracias, a su servicio. Muy bien. Oiga, espectacular. ¿Y sabe qué? Por eso me gusta tanto este nombre, que si es chileno, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 bueno. Oye, siga mandando sus videos, ya lo mostraban ahí. Entonces, así, súper fácil, ¿no es cierto? Para que tengamos la posibilidad de promocionarlos también y demostrarles y tener la tremenda tribuna de TVN donde todos, absolutamente todos, tienen cabida. 27 grados de temperatura tenemos, harto calorcito. Vamos a hacer una pausa. ¡Vamos! ¡De vuelta! Ya estamos de vuelta. Nos acercamos ya a las 4 de la tarde. Estamos en vivo y en directo este día sábado para disfrutar este fin de semana junto a ustedes, por supuesto, y con muchas ganas también, Gino, de conocer, porque la semana pasada nos tuviste la octava maravilla del mundo, esas Torres del Paine que son preciosas, pero ahora tenemos también la posibilidad de seguir viajando. Así es, y te digo a ti y les digo a todos ustedes, ¡vámonos de viaje! ¡Vámonos de viaje! Si es lo que uno quiere, es lo que queremos planificar. Y ahora los quiero invitar a Puerto Natales, un lugar que es maravilloso, pero que además de entregarnos paisajes y escenarios que son muy lindos, únicos, que nos hace hacer propios en todo nuestro país, hay unas historias de vida que de verdad son sorprendentes. Imagínense ustedes una pareja que decidió dedicarse
a la ecología, tener una vida sustentable, pero no apagando la luz, desconectando los artefactos, que no. Todo, todo sustentable, hasta la ropa que se ponen, hasta el plato que utilizan para poner su hasta comida. El gato. Dice, bueno, qué ganas de hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo sí. se hace? Esta es una pareja excepcional, llena de amor y que dijo, bueno, nuestro desafío en la vida es cuidar el entorno en el que vivimos. Y realizaron una casa, ellos no son de Puerto Natales, de Santiago, otra se de Concepción. Juntaron. Se enamoraron en Puerto Natales porque se enamoraron del lugar también. De ellos y dijeron, bueno, nuestra historia de amor tiene que estar vinculado a la sustentabilidad. Qué bonito, qué bonito. Y construyeron la casa, uno dice, no sé, cemento, ladrillo, adobe, ponte tú. No, ellos lo hicieron con neumático, con un cemento especial, con ladrillos especiales, que estoy seguro que todos ustedes se van a sorprender. Hay algo, un dato que a mí me encanta. Ellos organizan un día a la semana para que llegue mucha gente a la casa que ellos construyeron, que se las voy a mostrar, y que les lleven, por ejemplo, platos picados. La tacita sin la orejita. Ya, el tenedor que se les salió un diente. Claro, o el cuchillo que ya no corta mucho. Y ellos lo refaccionan y lo utilizan. Comparten ahí. Claro, o ellos mismos dicen, oye, si que la comida va a estar más rica o menos rica si está picado el plato. No. Qué lindo darle una tercera, una cuarta, sí. una segunda vida a todo lo que nos rodea y tener compromiso con el medio ambiente. Me encanta. Otro dato. Ellos dicen, bueno, ¿qué haces si se te quiebra una ventana? Bueno, se bota y se cambia. Ellos buscan a quienes se le quiebran las ventanas porque las reutilizan. Pero te estoy contando mucho. Ya, vamos a verlo. Así que vámonos de viaje, Puerto Natales, aquí en Buenfin. A ver. Seguimos viajando en este Buen Fin en TVN. Hoy llegamos hasta Puerto Natales. Nos encontramos con una historia de vida que nos encantó. Ellos son Caro y Víctor, una pareja que decidió radicarse en este lugar y hacer de su vida una sustentable, verde y consciente con el medio ambiente. Con esta casa hostal que ellos construyeron con basura, aunque no lo crean, los invito a conocerla. Permiso. Hola. ¡Sorpresa! Chicos, se tienen que sacar los zapatos. Te los voy a quedar para ingresar. No, después se los devuelvo. Ay, no se preocupen. Cuéntenme la historia de este lugar. La historia de la Casa Barro partió como una idea entre amigos, que ¿ya? de hacer una hostal acá en Puerto Natales que tuviese el sello ecológico. La primera idea fue como, ya, ¿qué hacemos? ¿Una casa de ampolletas de bajo consumo? ¿Ya? ¿Vamos a separar basura? ¿Vamos a poner paneles solares? ¿O hacemos algo extremista absoluto? Y mostramos que de verdad con el reciclaje podía hacer cosas gloriosas. ¿Qué alternativa ganó? Vamos por la extrema. ¿Todo acá es reutilizado? ¿Todo acá es reciclado? Más del 90% de las cosas son basura. Este es un poste de luz de Puerto Natales. No quisimos sacarle todas las heridas que tienen de su trabajo real, ¿cachai? Estas son cosas puestas al poste y mira esta parte de atrás. Todavía tiene la conexión del cable a tierra, de hecho. ¿Cachai? La idea de mostrar estas cosas es mostrar el producto y su historia en sí. Claro. ¿Cachai? Esto ya, empezar a lijarlo, empezar a tratarlo, es perder un montón de historia. Acá atrás tuyo hay neumático. El neumático está relleno con tierra. Lo que hace el sol lo calienta durante el día. Y esa tierra que está dentro se calienta. Ah, como cemento. Entonces, la noche, que viene frío, empieza a enfriar desde afuera y el calor que tiene el neumático empieza a entrar a la casa. Entonces, la casa se empieza a temperar. Y esta pared tiene unas líneas hechas de pallet. Y el pallet adentro, de cada tabla de pallet, va la botella. Después se rellena con barro y después vienen los revoques. Todo esto que tú ves son botellas recicladas. Nuestras ventanas no son de todos tamaños porque nosotros quisimos hacerlas así, nos volvimos locos y cortamos los vidrios, sino que fuimos a una compañía que había acá que vendía vidrios. ¿Ya? Y también recibe estos vidrios de los grandes ventanales de los hoteles quebrados. Y íbamos nosotros a pedir los quebrados. Y mira, acá están, cada ventana se hizo a medida porque fueron los vidrios que fuimos recibiendo. Todo sirve. Todo sirve. Nuestra cocina la hicimos porque un día fuimos a pasear a la playa. Encontramos una montaña de cerámicos quebrados. Y dijimos, no lo mires, no lo vamos a llevar. Y volvimos, no lo llevamos ese día, pero volvimos al otro día a buscarlos y se nos ocurrió hacer todos estos mosaicos que son las paredes de la cocina, que son superficies lavables, todo el piso que ven también fue hecho con restos de cerámicos. Te quiero mostrar los baños porque son re choros. Agarramos estos bowls de cocina así medio viejotes, los pescamos, perforamos, transformamos la mano, hicimos todo con palets. Y esta estructura de colegio que hay atrás, que son los WC,
tiene la gracia de eso, pues, de parecer colegio, pues, ¿cachai? Venía acá, están los cuatro WC a este lado, al otro lado están las duchas. No solo reutilizan, reciclan, sino que están dando lecciones de vida. Qué rico que vengan niños a ver cómo se puede reutilizar todo, que podemos transformar el mundo, y son pequeñitos agentes de cambio y que, por más pequeños que podamos ser, hacen grandes cosas. Eso. Así que... Absolutamente, un gusto haberte tenido acá. No, el gusto es nuestro. Amiga, amigo en la casa, cariño, vengan a ver, ¿no? Me encantó. Saludos a esa pareja maravillosa. Oye, a mí me encanta el tema, bueno, del reciclaje, del compromiso con el medio ambiente. Pero siempre dice, ¿de qué otra manera a lo mejor puedo sumarme a esto, además de reciclar? Yo cada vez creo que estoy logrando como mandar menos cosas a un vertedero, un relleno sanitario, y más cosas a lo mejor al reciclado. Sí. Pero uno quiere saber más y aprender más. Y es tan importante porque si de verdad uno se involucra en esto, empieza a ahorrar no solo agua, por ejemplo, que está tan escasa, sino que las cuentas que te llegan a fin de mes, pucha que llega más barata, la luz, el agua, y esta familia maravillosa así lo demuestran. Y además son unos capos porque ellos enseñan, además, a todos los que van a esta hostal, hotel Casa de Barro, de qué manera se puede vivir de forma sustentable. ¿Estáis bien, Gino? Perdona. Sí, tengo un poco de dolor de guatita, pero... Oye, no, Gino, yo te puedo contar que obviamente junto a la familia de TVN hicimos el mundo de las ecoaldeas. ¿Ya? Estuve en Sierra de Bellavista, donde todo sustentable. De hecho, ellos se alimentan con su propia comida, no tienen refrigeradores, ¿viste? No ocupan nada conectado a la luz, realmente espectacular. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué nos cocinó? Unas niñas de 10, 11 años. Imagínate. Almuerzo. Realmente son muy autosuficientes, sí. Las educan de muy pequeñitas para que sepan también a cultivar la tierra, a construir, realmente un mundo maravilloso. Oye, el mundo, Mauro, y nuestra Caro Escobar, además, también parte de la familia. Oye, eso le iba a contar, Karencita, eso le iba a contar, que a mí me hizo una invitación hace poquito, Ginito lo había contado, una invitación de cuál es tu huella, precisamente para mañana, vamos a tener una nota para poder ver una joyería que es de plástico reciclado. Por ejemplo, estos aritos me los puse hoy día, son de plástico y hacen unas joyas preciosas las chicas de Plástica Store. Así que mañana en la mañana, en ¿cuál es tu huella?, podemos ver la nota porque hacen un trabajo hermoso y reutilizan el plástico, como decía la Karencita, le dan una segunda vida. Super ejemplo, yo conozco a las chicas, tú también te dieron un lugar, por la Pía, la Connie, su mamá, amorosa, espectaculares, son los siete. Oye, mira, ¿qué les traje yo aquí? Y les voy a decir por qué tenemos acá un baño. Me tenía nervioso. Yo siempre tengo problemas, pero esta oportunidad no tengo problema en la botella. Miren, Victoria. Ustedes saben que esto es un ladrillo, no es una botella con tapa o con basura en su interior. Esto es un ladrillo sustentable. Porque lo que, por ejemplo, ellos estaban utilizando en esta casa de barro, lo ponían al interior de los neumáticos, en los lugares donde esta circunferencia, que es redondo el neumático, no logra tapar con el otro, y lo utilizaban ahí. Entonces, muchos niños también están teniendo hartos de estos, y ustedes buscan en Instagram, en cualquier red social, hay muchísimas personas que están buscando y se los compran. Entonces, también hay una súper oportunidad de negocio para estos que son ladrillos sustentables. Estos y así son de 5 no litros. Bota. 5 litros, típico cuando uno se va al camping. Oye, pero cualquier botella sirve. Sí. Cualquiera puede ser, grande, chica. Ya. Cualquier botella sirve y de alguna manera lo van a reutilizar. Así me acordé de Pangali, de su casa, pero mira, hay similar también en distintos lugares, también donde reconocida. Se puede construir. Oye, ¿y el water qué onda, Gino? Es que todavía no nos dice, ¿por qué? Ahora voy, tranquilo. Oye, es que es súper bueno mostrar de que esto se puede hacer, porque, bueno, ¿y cómo tengo una vida sustentable? Bueno, aquí está. Todos tenemos uno de estos en la casa, ¿verdad? Sí. Y el water, así se llama, ¿no? WC. El excusado, vamos, el WC, el excusado. Mira qué elegante. ¿Cómo te quiera decirle? Sí, coloquialmente. Todos sabemos para lo que sirve, ¿no? Vamos a entrar en eso. Tiene un estanque, ¿ya? ¿Te ayudo? Abrimos el estanque, ¿ya? Muy fácil. Y depende del tamaño del estanque, llenen una botellita de agua o de piedra que tenga peso y uno lo pone en el estanque. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso. O sea, que no flote. Que no flote, ya. Aquí tienen dos botellas, aquí caben dos, lo guardamos y en el momento de tirar la cadena se evacúa menos agua. Por lo tanto, estamos ahorrando también. Oye, porque ya tienen muchos de estos excusados WC, water, como quiere decirle, de los baños. Dos botoncitos, uno para ¿no es cierto?, una descarga más chiquitita y otro a lo mejor para una descarga más grande. Oye, el tema del agua, que es increíble. Mucha gente que también, ¿no es cierto?, o seguimos de alguna manera también regando con agua potable. Es para el consumo humano. O sea, ojalá tener la posibilidad también de reciclar y de tener un consumo de agua. No, cariño, imagínate, tan lejos no estamos de que nos corten en el agua como para poder cuidarla. Gino. Literal. Gino, tú sabes. Bueno, ¿sabes qué? No quiero hablar de mi vida privada. No, no, no. Entra en eso.
¿Les puedo contar mi infidencia yo? Sí, también. ¿Les puedo contar mi infidencia? Sí, le cortaron. La primera. ¿Seguro? ¿Ustedes saben qué fue lo primero que conocí cuando fui por primera vez a la casa de Karen? ¿Qué cosa? El water. No, qué maravilloso. Es que llegó maldito. Mira, abrí la puerta y lo primero que tuve que hacer fue correr al baño. Me han contado maravillas de ese water. Es maravilloso. La verdad que teníamos que grabar rápidamente y me demoré una hora en salir del baño porque realmente hacía de todo. Sí. Yo le decía, ¿qué le pasa a la Pini que no sale está ahí adentro? Pero escucha, ¿cómo hace de todo? Yo no escuché ruido water. Escuché ruidos también. Limpia, salen chorritos de colores. No, sí. Se los recomiendo. El baño japonés se llama. Mándale una foto. Eso también te permite tener un ahorro de agua que es tan importante, pero lo mejor de todo es que ayuda a la economía familiar. Si ustedes ponen estas botellitas en el estanque del baño que tengan, se van a dar cuenta que a fin de mes, si gastaban por ejemplo 10, 15, 20 luquitas de agua, les va a bajar por lo menos 5.000 pesos. Mira. Porque están enviando a la cañería menos agua de lo que se enviaba antes, por lo tanto están ahorrando. Así que por todos lados sirve. Es una super manera cotidiana donde no se gasta nada, de hecho se ahorra. Y cuidamos nuestro entorno. Me encantó. Oye, datitos así simples, ¿ah? Y bueno, oye, saludo a la familia, a esa pareja maravillosa allá de Puerto Natales, la Patagonia Indómita. Y un adelantito, un bocado para la próxima semana. ¿Un bocadito? ¿Esta? Seguimos viajando, seguimos reencontrándonos, seguimos llegando, esta frase me encanta, a cada rincón de nuestro país. Y vamos a estar en un lugar donde vamos a relacionarnos con la vida del estanciero. Ay, qué lindo. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Yo llegué y dije, bueno, quiero serlo. Y yo pensaba que me iba a encontrar con una persona mayor. Me encontré con un niño que, atentos todos los directores de Hollywood, porque de estanciero puede llegar a las mejores películas porque es un personajazo que vamos a tener el próximo sábado. Oye, yo quiero saber ahí, dirección nuestra Caro Mary, ¿cuándo me van a tocar viajar a mí? Porque puro Gino juntando millas y una nada. Una también es Pati Perra. Una también es Pati Perra. Yo he viajado mucho. ¿Me querés quitar la pega? No, pero quiero viajar contigo. No. Porque yo le quiero contar a la gente que yo también he viajado mucho por todo Chile. Hemos estado en el sur, en el norte. También tengo amigas en la Patagonia y hay millones de recuerdos. Yo siempre me fui, por ejemplo, de vacaciones a La Serena. Así que todo lo que es el Valle del Elqui, Vicuña, es maravillosa. Y uno se pone nostálgica de acordarse de esos momentos. Y también, como les contábamos este capítulo, estamos apelando a eso, ¿no? Al recuerdo, a la memoria emotiva. Y esta semana TVN estuvo marcado precisamente de la nostalgia. Porque nuestro matinal, el matinal de Chile, el Buenos Días a Todos, cumplió 30 años. Imagínense, chiquillos, 30 años. Así que hay muchos recuerdos. Algunos hemos crecido con ese matinal. Así que el Buen Fin de, obvio, no podía quedarse afuera. Y nuestro Benja Estivil preparó un completo informe. Vamos a verlo. Ay. El Buenos Días, mi matinal, su matinal, cumple 30 años al aire. Y nosotros acá en Buen Fin de los vamos a acompañar en su celebración para decir: ¡buenos días a todos! ¡El matinal de Chile! Llegamos al estudio 7 de TVN, donde también está la escenografía del Buen Finde, y yo me voy a girar para allá porque hoy vamos a conversar con personajes emblemáticos de uno de los programas más importantes de TVN. Jorgito, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente del matinal? La cama con Felipe Camiroaga, el primer día de debut. Que él era el animador, yo era un reportero que tenía un espacio y no sé, en media hora hicimos no sé qué cantidad de locura y nos enganchamos por muchos años. Partí en el matinal. De hecho, aquí se me abrieron las puertas de haber estado en mi casa haciendo algo totalmente diferente. Me invitaron a participar en una sección. Terminé siendo la animadora y de ahí, bueno, me enamoré de la televisión y seguí siendo comunicadora. ¿Y cuál es el recuerdo más presente que tiene en el corazón del matinal? Chuta, son demasiados. Tiene el tiempo, ¿no? Porque en realidad es largo, ¿no? Todo lo bien que lo pasamos, cómo Gustavo Acariaga se disfrazaba de cochante, cómo Felipe se disfrazaba. ¿Cuál es el recuerdo que más guardas en tu corazón del paso por el matinal? Para mí el matinal lo fue todo en mi carrera. Imagínate, estuve 11 años, entré el año 2000, periodista así, muy chica. ¿Tu recuerdo más presente del matinal? El matinal yo diría que es lo más importante que ha pasado en mi vida. Karen, hay un viaje a Cuba donde tú fuiste a visitar a alguien muy importante.
Iván, ¿recuerdas tu primer día en el matinal de Chile? Hace 27 años, justamente en el mes de marzo de hace 27 años atrás, estaba Jorge y Margot y yo llegué de improviso a ver el tiempo. Esta nube que se ve aquí. Claro. ¿Qué significa? Sí. Nube. Nube. Nube, sí. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Mira, yo nunca he hecho un mal pronóstico. A mí no se me han cumplido, que otro cuento, pero la verdad es que yo nunca he hecho un mal pronóstico. En Coyhaique también cubierto con precipitaciones a contar de esta tarde y una máxima de 9 grados. ¿Y algún chascarro que te acordís que...? Chascarros. Sí, son muchos. No sé si se pueden contar. ¿A qué hora sale esto? Nos equivocamos en las notas o nos tropezamos y nos caíamos. Cuando empecemos en vivo, ¿te podís caer o no? Hagamos un chascarro. Sí, hagamos un chascarro. Estamos acá con Leito Geria, un emblemático productor del matinal. Leito, ¿cuántos años llevas acá? Mira, yo estoy haciendo la práctica hace 25 años. Llevo 25 años acá en el Buenos Días a Todos. Si no es verdad. Oye, ¿y cuál era tu animador y animadora favorita? ¿Se puede contar? Oh, difícil pregunta, pero... Dímelo al oído. ¿Cómo se pronostica el tiempo para el buen finde? No, yo creo que vamos a ir bastante bien. Cielo despejado, temperatura grata, viento prácticamente calma. En el fondo, buenas condiciones. Buenos días a todos. El matinal de Chile. Sábate. Oye, qué elegante, Karen, te vimos ahí detrás. Oye, claro, otra época. Entonces, qué lindo fue ver a la Margot después de tanto tiempo también. Qué lindo todo lo que dijo. Quiero agradecerle, sabes que no he tenido la posibilidad de hacerlo en vivo, a Mauricio Correa por todas las cosas que dijo. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras, porque bueno, me diste la oportunidad también de estar en un programa como El Matinal, que yo creo que nos marca a todos, y bueno, a ti también. Mauricio dice la pura verdad. Sí. Estamos aquí con la mejor. No. Eso dijo para que la gente que no lo y la mejor, no. A mí me recibió de la mejor manera en el Buenos Días a Todos. Yo no sé si te acordáis, pero yo llegué al camarín, perdón, cagado de miedo, tan nervioso a morir. Y nos encontramos en maquillaje y lo primero que me preguntaste fue si estaba pololeando. Yo tenía ahí como un conflicto, digamos, en el amor, para variar. Y después me dijeron al aire, que igual era algo discreto. Pero fue tan lindo porque a mí el Buenos Días a Todos me dio la oportunidad de llegar a este canal con 24 años. De ser una esponjita de los mejores. Ahí me recibió la Karen, me recibió Julián Elfelbein, que son dos grandes pilares en mi vida personal y profesional, que los quiero mucho. Y la verdad es que a mí formar parte del Buenos Días a Todos es parte de mi vida. Yo creo que a ti te pasa lo mismo, porque llegábamos a las 6 de la mañana y nos íbamos como a las 10 de la noche. Uno veía más de repente al equipo el matinal que a la propia familia. Entonces yo creo que a ustedes también, que son menores, también los da. Pero ustedes tienen que haberlo visto. Eso te quería decir, Karencita, yo voy a ser como la voz del pueblo aquí, me voy a sacar la capa de conductora, porque yo tengo 30 y algo. Entonces, 30 y siempre. La 30 y siempre, no vamos a decir más. Y uno en verdad creció viendo el matinal. El trencito que pasaba por todo Chile era una cosa preciosa, porque uno más chiquitita era como un juguete, entonces era muy cercano, muy familiar. También el tema de los concursos, los llamados, imagínate ahí la gente que de repente se mandaba los chascarros. Debo decir que vi en vivo cuando Margot Kahl imitó a la Miriam Hernández también, y hicieron el cambio de roles. Histórico. Entonces... es parte, yo creo que del ADN, y TVN en general, con sus teleseries, con todo, es parte del ADN de las personas, y sobre todo el matinal, son 30 años, estar al aire tanto tiempo es un gran desafío. Así sí, es increíble como el matinal te da la posibilidad de también no solamente divertir, sino que educar, informar, y yo sinceramente quiero aprovechar de agradecerle a ustedes porque han hecho un gran trabajo, pero han sido parte de estos maravillosos equipos que vimos en la nota del Benja Estivil. Porque realmente me tocó de pequeñito crecer con ustedes, crecer. Perdón. No, y lo digo con mucho respeto, querida Karen, de verdad. No te subas a mi carro, respeto. tú eres mayor que yo. Pero en Italia, sí, yo seguía la señal internacional y todo, pero chiquitito también, viendo los matinales, a todos los conductores, los artistas que nos presentaban en pantalla, y realmente es emocionante ver cómo ha pasado tan rápido el tiempo y el Buenos Días a Todos realmente ha entrado en el corazón de todos los chilenos. Oye, Karencita, ¿tú decís que cómo? Felipito, todo el mundo lo recuerda con tanto cariño. Que entrar a la casa de tanta gente, despertar todos los días a la familia, yo creo que eso es maravilloso, y ahí uno se detiene un ratito a dar las gracias por habernos permitido durante tanto tiempo tener la posibilidad de llegar. Fíjate que de repente es como el semillero.
vieron, ¿no es cierto?, tantos profesionales, cuando llega, no sé, pues el Gino, o Germán Valenzuela, le tienen un desayunito, Jerry. La gente sale de su casa, la gente te conoce, sabe lo que te va pasando en la vida. Imagínate que nuestra familia se forma ahí en el matinal, pues se nos murió el papá en el matinal, o sea, son tantas emociones y realmente es una vida completa. Así es que más que un equipo, es una familia y es un honor y un privilegio también haberse sentido parte de ese equipo. Sí, y es lo que nosotros, a mí me dan ganas de replicar lo mismo en el Buen Fin de el Buenos Días a Todos, hace historia. Y qué orgullo de poder ser ahora los fundadores del Buen Fin de, que ojalá hagamos historia en momentos, no sé, yo me acuerdo, llegaba a la casa de alguien, noticias de repente que son súper complejas, que involucran muertes o de repente delincuencia, hasta también otras que eran súper alegres y el chileno es bien de expresar su cariño con comida, con un rico desayuno. Oye, yo me lo lloré todo, me maté de la risa también, con gente que uno no conoce, pero ellos, pucha que te conocen a ti. 35 horas al día. Y de repente, mira, para contarle, no quiero revelar quién es, pero había una mujer que estuvo pasando en Valparaíso un momento súper, súper fuerte y nos quedamos conversando hasta las 12 de la noche y ella me dice, había tenido dificultad bien grande con su hija, ¿te puedes quedar a dormir acá? ¿Cómo? Porque estaba súper adolorida, estaba y nos quedamos conversando tanto rato y me dijo, mira, no tengo una cama para darte, pero aquí está el sillón, un chalcito, despertémonos juntos mañana, tomemos un desayuno. Y al otro día teníamos que hacer un despacho contando su historia, entonces a ti te posiciona en un lugar donde tienes que cambiar como ser humano o te hace ser una persona que de verdad debe tener una conciencia, conectar y por eso esos agradecimientos que te dan, lo que tú decías es muy bonito. Sin querer entramos en la casa de todos y le entregan un cariño que uno de verdad es como incalculable. Es muy bonito lo que generas. Y al llegar al punto, Pugino, de lo que tú dices, de acompañar a alguien y también de dar la vida, por el programa, de dar la vida por el país, ¿no es cierto? Acordándonos también de Felipe y del resto de los chiquillos, ¿no es cierto? Que partieron porque iban a ayudar, pues. Iban a llevar a Juan Fernández, recordemos que en ese momento estaban levantando las escuelas, los colegios, llevando ayuda, que llevaban hasta paltitas, ¿no es cierto?, de regalo. Bueno, y junto a ellos, a todos nuestros queridos compañeros, y lo que ha sido esta vida larga de entrega, de entregarlo todo al nivel también de entregar la vida, ¿no? Sí. Por ayudar. Bueno, yo llegué un par de meses después de este accidente y yo entré a una familia que estaba súper dolida, pero llegó un hijo nuevo y había que recibirlo con todo el cariño, con toda la energía, y de verdad que yo jamás había sentido tanto cariño de personas que no nos sabíamos ni los nombres. Me acuerdo de inmediato la Fabiola, productora, con la Nina Treviño. Me dije, oye, vamos a almorzar al casino el primer día. Y yo decía, oye, me llamo Gino. Venía al otro canal, soy de Viña del Mar. Y de una, almorcemos juntos. Bueno, me encontré contigo, me encontré con Julián, me encontré con Mauricio, el Tata, Gustavo, Ricarte también, que nos dejó. Gente tan, con un corazón tan grande. Y 30 años. Por eso yo pensaba y decía, la Margot que viene, que en el fondo no la hemos visto mucho en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero cuando llega Leito Geria, le dice, Margot, son 30 años, tú has sido parte tan importante de estos 30 años, o sea, has estado 10 años en pantalla acompañando a la gente, ¿cómo no te vamos a tener ahí? Bueno, y ahí estuvo, ¿no es cierto?, acompañando, y ahí estuvo también contando su experiencia, y fue súper bonito reencontrarse también con ella. Sí, oye, ¿y no les pasa que Buen Fin de como que los lleva un poquito al pasado? Ay, algo ha salido en las redes que se parece al Buenos Días antiguo. Sí, tiene como nostalgia, ¿no? Tiene también eso de reencontrarse, bueno, del cariño de la televisión que se hace de manera honesta, la televisión que tiene la posibilidad también de reencontrarse con todo. Oye, y hay momentos, como decíamos, también alegres, momentos tristes, momentos de mucha risa. Fíjate que yo me acordaba siempre que me daban esos ataques de risa como con la vena hinchada, la palabra y que yo empezaba no a pensar decir. No pensaba en decía ay me, en el director decía Mauricio Correa Martín, el director del canal me van a echar tercer piso, y así todo no podía volver. Es bien terrible. Yo me acuerdo uno ya con Carlos Pinto, ¿qué te pasó, Pinto? ¿No? Ay, ¿sí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Fue terrible. Mira, vamos a revisarlo, no te acordís de eso, que me han echado. Mira. Muchachos, ¿ustedes están apenados por todo esto? ¿Qué les sucede? ¿Qué pasó? ¿Está
Estamos en directo, muchachos, ¿eh? Sí. Oye, cuéntame el chiste. Me tentaron. Cuéntame. Son los... Pero oye, era triste la historia. A mí no me tienen que pedir perdón. A los espectadores que están entusiasmados con la historia, ustedes la festinan un poco, lamentablemente. No, por favor. Oye, necesito contar algo. ¿Con baba? Oye, es que esto... ¿Va a ser lo mismo? Saca de tibia mi rojita la calle. La vela. Oye, y super señorita con la blusita. No, y al principio calladita. ¿Sí? ¿Por qué no hablaban? Que no podíamos, porque estaba tan peinadita y todo, no podíamos hablar. Nunca más. Esa es la gran duda, mamá. ¿De qué hablaban? Y yo quiero contar algo que no se vio en la tele. ¿Qué va a descalificar? Estábamos en el lanzamiento de la programación de TVN. Ahora hace poquito. Y llegó Carlos Pinto. Y reveló de que No. Pero. Cuenta. Cuéntalo. Para el próximo buen fin de. No, para el buenas noches. Oye, pero hay más momentos para recordar. ¿Sí? ¿Tenemos más o no? ¿Qué más tienen ahí? Angino, el de primer despacho. Mi primer, oye, está mi primer día. Sí, ay, contigo. Un saludo a Mónica y al tío Emilio. Sí, lo quiero. Oye, un tip. El vestuario. Ya. Vean. Fíjense en eso. También vamos a saludar de inmediato a nuestro nuevo periodista en terreno. Le damos un aplauso a Gino Costa. Gino, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Muy elegante te vemos ahí. Buenos días a todos. Un honor estar participando de este matinal. El Gino. Pregunta a la gente por Facebook. ¿Soltero, casado, viudo, separado? Me dijo el maquillaje que era un tema sensible, que no quería abordar. Está debutando el Gino. Sí. Elegante, Gino. Buenos días, Gino. Cualquier cosa estamos en contacto. Costito más lindo, vestido con pelo. Tenía más pelo. Amigo, tenía más pelo. ¿Cuántos años, Gino? ¿Soltero? ¿Cuántos años fue esa? Sigue pasando el tiempo y la condición se mantiene como sensible. Es permanente, transversal. Oye, eso fue hace 10 años. Fue el 1 de febrero del año 2012. ¿Dónde estaba eso? Estaba súper nervioso. Estaba en un paradero, Luis Taller Ojeda. No escuchaba nada por el retorno. Estaba muy nervioso. Un clásico. Tata Díaz llega y me ve y me dice... El Tata Díaz, emblemático, sí, el editor del programa, el encargado de los contenidos, y me dice... ¿Qué es esa corbata? ¿A quién se la sacaste? Era tu papá. ¿Y tú pensaste que había llegado así, pero con una pasarela? Es que, Mauro, yo juraba que sacaba de Milán, así como de la capital de la moda. Pero te destruyó la moral así. ¿Qué es eso, me dice? Y yo así como nervioso, me atarantado, digo, es como la lista de Nemo. Como la que le falta. Y me mira así como, bueno, anda todo. ¿Y se la sacaste de dónde? De tu papá. Se la sacaste de tu papá. Se la sacaste de mi papá. No, pero viene enjaquetado ahí. Oye, y ahí deben haber sido como 8:30 de la mañana y ya 20, 25 grados. O sea, sí, estás con el nerviosismo, todo está pero mal. Y en esa fecha habían clausurado creo que todas las peluquerías, ¿no? No, que también no. Es un problema de 10 años. Frondoso, sí. Lindo, pero se mantiene. La chaca era más. Imagínate tremenda carrera y cuando uno habla el semillero te ven, sí. Mira, ahí estamos. Tenía un apodo Gino cuando chico, pero no lo vamos a decir. Oye, tenemos más momentos. ¿En serio? Sí, y los mejores son los chascarros, las cosas que no se reír. Sobre todo que Karen a veces se le duerme la lengua. Sí, la lengua. Y no despierta nunca. En serio. Sí, ¿qué me suena el colegio? Fabiola Basualto, Salomé Undurraga, Tabata Jiménez, Leonardo Pérez Solange, Corona, son de Maipú y nos traen el beso, la boca. De vida poco saludables como el sedentarismo. ¿Qué? ¿Por qué creen el jerigón? Oye, ¿por qué creen el jerigón? Eso digo yo, po. ¿Me hay que leer? ¿Qué? ¿Mangueres? ¿Problema de qué? De sedentarismo. Mata al chuncho, ponte la buena con esa palabra. Léela de nuevo. Sí. Sedentarismo. No puedo, bueno. Porque escriben tan mal en el diario mojado. El diario mojado, todavía no puedo decirlo. A ver, dila. Sedentarismo. Silencio, por favor. Silencio, a ver. Vamos a ver si es que pudiste después de 30 años decirlo. Voy a matar al chuncho.
A ver. Sentarismo. No, es que escriben muy mal en los diarios. Sí. La prensa escrita. Oye, no, que no es fácil. La mañana. ¿Y para qué lo hacen uno leer tanto en la mañana los diarios? Además, los jefes ponían un destacador, ¿te acordás? Sí, y destacaban el diario y se mezclaba la tinta. Sí, entonces entré uno nervioso de leer bien, que no te vaya a salir una palabra. Y así con el sentarismo. Con sentarismo. No, con papelitos, esos papelitos que se pegaban, había que abrirlos justo. No, menos mal que esa parte. Qué bueno que llegó la internet. Oye, pero no todo es sufrimiento. Tú lo has pasado muy bien. Sí, lo he pasado bien. He sido feliz. Yo creo que he sido, fíjate que mi Instagram de antes, mi mail, que era jamás besada, .cl, ahora ya cambió. ¿Cómo es? Creo que he sido la que más he besado. Mira, tenemos un adelanto de esto que quiero contar a la vuelta. Mira con quién estoy ahí. Yo no me puedo ir de aquí sin un besito tuyo, arriba. Un besito mío. Venga. ¡Ay, lo viste de verdad! ¿Por qué creías? ¿Que me iba a parar? ¿Y que me iba a quedar ahí? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, eh! ¡Ah! Yo creo que queda súper claro que él me besó. Sí. Yo creo que super, de hecho, queda súper evidente. No existe ningún tipo de presión. Oye, es tan amoroso y huele tan bien. Eso, ¿qué le voy a contar? ¿Cómo huele? ¿Qué huele? Le dije, Ricky, querimos. No, le dije, Ricky. No, Cristian, le dije, Ricky. ¿Sabes qué? Mira, para jugar allá, entonces yo te decía, te traigo algo de regalo, voy a poner el sombrero de guaso y hacemos con. Y de ahí cortamos y allá me van a preguntar, Felipe, y todo, ¿y qué pasó? Y todo, y un juego. Entonces me dijo, ya, dale, hagámoslo. Y digo, Ricky, me quiero llevar un beso para todas las chilenas, ¿eh? Y para todo tu público en Chile, ¿verdad? Y voy a hacer así. Y me dio el beso. ¡Qué maestro! Extra. No era época de COVID, era antes. Labios felices. La pregunta que todos tienen en la casa. Labios suaves. Oh, labios maravilloso. Besa muy bien. ¿Qué pasó después? Vino siempre va más allá. No, ese fue Cristian Castro. No, no sé cómo. Ese fue Enrique Iglesias. ¿Otro más? No, Enrique Iglesias sí me invitó a salir. Sí. Le dije que no. ¿Y te dijo? Sí, podría ser como la Svetlana. Oye, pero ¿por qué le dijiste que no? Le dije que no. No, porque no le creí. ¿No le creí? Qué increíble, amiga. Yo, sí. Oye, no, genial, ¿eh? Saludos a Ricky que nos ve. ¿Tú sabes que nos ve? Sí, nos sigue. Sí, a través de la señal internacional de TV Chile, 25 países en el mundo, sigue la señal. Así es, TV. Ahí está. Oye, más momento, porque ser notero de matinal, oye, es muy complejo. Yo creo que debe ser una de las pegas más sacrificadas del planeta. Sobre todo, cuando llueve. Y cuando Iván Torres dice, mira, va a llover un poco, y la cosa cambia, entra una nube media traicionera, ¿quién es el que más sufre? El notero de matinal. Pues. Miren. A ver. ¿A dónde me mandaste? Mira, mira, mira. ¿Cómo que no es para tanto? Yo vengo de la calle. Miren. Copiosamente, como se dice. Oye, pobre. ¿Cómo que no es para tanto? El granice. Sí, es para tanto. Entonces, cambiemos el que sea. Ahora sí, pongámosle. Ahora sí. Y es para tanto. No. Es para tanto. Caos. Caos en la capital. Diluvio. ¿Cuánto te costó esa chaqueta, Gino? No, para. La chaqueta de ese pelo. ¿Pero cómo que no tiene acá? Abre el plano, te están manguereando ahí el... Oye, pero esto es un maltrato laboral. Era terrible porque yo no venía preparado para la lluvia y ese día se llovió el canal. Ese fue el nivel de la lluvia. Es que lo pasaron... Ustedes lo pasaban, chacho, mientras yo estaba empapado. Oye, pero qué rico. Igual se echa de menos eso, ¿no? La lluvia. No para que te caiga el tiro, pero se echa de menos el tiquino bajo la lluvia. Les cuento algo. Una vez me puse a llorar bajo la lluvia. Sí, porque el programa antes terminaba, era de 8 a 12. Y empezó a llover mucha fuerza y hacía mucho frío. Y me dicen, Gino, el programa va a llegar hasta la 1:30. Y yo estaba con los labios morados. Y yo no puedo soportar. Este niño ha sido maltratado. Hay el reconocimiento a todos los noteros. Sí. Bueno, ¿sabes qué? También y a todos los animadores que han pasado por noteros. La Carola de Moraz estaba, bueno, tanta y tal, la que recordaba y quería Tati, ¿no es cierto? Estuvieron todos presos. Estaba la Maca Savera, Alvarito García, todo. Germán Valenzuela. Qué rica Iván. La onda y la energía, todas las ganas, la emoción que ustedes le ponen. Lúdico. Muy lúdico. Vamos por otros 30 años más para el Matinal de Chile. Y del buen fin de... Oye, y para celebrar, chicos.
Chiquillos, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a bailar TikTok? Porque no, mira, los populares, obviamente. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Vamos a ver el compacto TikTok, entonces. ¿Sí? Aquí está. Ese. Ahí. Se llama la cumbia. En el TVN, estamos tan agradecidos, Pauli, emocionados de la recepción que hemos tenido de todos ustedes, que nos posicionan en lo más alto de las redes sociales. ¡Eso! Y por eso desde aquí, ¿revisamos o no revisamos? Pero revisemos. Fotos del recuerdo, lo que ustedes nos están enviando a través de nuestro hashtag BuenFinDeNTVN. Vamos con el primero, Pauli. Vamos, y hashtag BuenFinde, hashtag. Es muy difícil de hashtag, decir. Gato. Hashtag gato. Gato. Bueno, empezamos de allá. Estoy como la cara se me pegó. Esta fotito me encanta en la plaza de Quillota de vacaciones con mis papis. Yo la más pequeña. Me encanta su programa entretenido para la tarde de sábado. Qué linda. Mire, foto. Con la lingüita afuera. Las pintas son muy entretenidas. Mira la Kate. Oh. Señora extraordinaria chilena que ahora está viviendo en España. Mira, dice, esta foto fue el mejor momento de mi vida. Viajé a Chile para festejar el año nuevo en familia. Hashtag oh, BuenFinDeNTVN. Besitos para Kate. Un abrazo grande. Yo hablo con la Kate. Sí. Yo hablo con la Kate. Viéndonos de Twitter. ¿Y esa fotito? ¿Por qué blanco ¿Quién y negro? Es? ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Cuál de todas? ¿Y quién es? ¡Soy yo! ¡Eri! ¡No! ¡Una alemanita! ¿Cuál eres? ¿Cuál? Soy Heidi, la de allá. Esa. ¿Esta? Bailando ahí como me vistió mi tía Ingeborg, me hizo el traje. Me lo bordó mi tía Ingeborg. Ya tenía la naricita respingadita. Oye, sí, hijo, con mi, en la naricita para que vean a todos los peladores que, es, que esa naricita es mía. Real. Mira, ya chiquitita tenía la nariz rojita, mira. Sí. Y ahí, oye, no te chascarreaste sí, nada. Sí, estaba bailando un baile tiroles. ¿Y te acordás? ¿Tiroles? Me acuerdo ese baile. A ver, ¿cómo era el tiroles? El... Ah, pues... ¡Pero! ¡Pero! ¡El tiroles! ¡El tiroles! ¿Cuánto, el tiroles? ¿Cuánto dura esto? ¿Y va a ser el que hacíamos nosotros? No, ese no. No, ya. Pórtense. Ya. Oye, me han llegado más. Después del baile tiroles. Bueno, ahí esa tenemos la idea. Más. ¿Sí? Tenemos más. A ver, más. Barbarita Escalona. Mi papá todos los años me iba a dejar el primer día de clases, incluyendo el primer día de la universidad. Regalona. Hasta hoy tengo la suerte de que siempre esté conmigo. Qué maravilla. Qué lindo, que tenga Mira, con el corbatita de colegio. Foto. Tenemos más comentarios de Tamara Álvarez. Una fotito con mi madre del año 1994. Siempre ha sido la mejor mamá y abuelita. Oh, te linda. Amo, mamita. Mira, qué linda foto. Qué hermosa. Uno empieza a ver las pintas, ¿no? De la época. El día de la base. Sí. Oye, la Mechita también nos dice, primer día de clases, colegio nuevo. Ya me toca las cosas difíciles. Jean Dark. Siempre con sueño. Jean Dark, eso. Siempre con sueño. Mira, ah, sí, pero... Con los ojitos cerrados. Mira, foto histórica, nos dice Mauro Guajardo, con mi papá en Viva. Calle Andrés Bello con Vivaceta. Oh. Histórica, porque es uno de los recuerdos de infancia que tengo con mi viejo, que ya no nos acompaña con su cuerpo, pero que siempre me guía y cuida. Histórica por eso, y miren cómo se ve atrás las calles, con puras casas nomás. Abrazo, qué maravilla. Mira, Patricio también, hola, esta foto la saqué en el Caracol Azul. No recuerdo el año, pero Pini tenía ese Fiat Punto Rojo, donde aparece con mi hermano. ¿Este es Pini? ¿Sí? ¿Marcelo Bernard? Sí, viste, muy pata elefante en ese tiempo, mira. Sí. Amigo. No se le veía ni la zapatilla. Era como rapero, amigo. Sí, rapero. No, yo diría que la rompía con esa pinta. Ahí tenía mi primer autito, mira ahí. Mira Manzapi. Mira el chamaco. ¿Cuántos años? Ahí tenía 18. ¿18 sí, años? 18, hace 20 años. ¡Oh, mira, buena qué foto! ¿Y aquí era, era saliendo? ¿Cómo lo hacía ahí? Oye, lindo. Oye, ¿y era saliendo del entrenamiento o no? Yo creo... Sí, era saliendo. Lo que pasa es que en el Caracol Azul... antes era todo más tranquilo, había menos violencia en las barras y todo, y la gente llegaba, se aglomeraba fuera del Caracol Azul y nos sacábamos fotitos, interactuábamos con la gente, era todo súper entretenido, súper bonito. Oye, ¿iba alguna chiquilla ahí al lado? En ese tiempo, no.
Atrás. Ah, sí. Atrás en el portón. Sí, no, no, no. No se puede. Bien. Ah, bien. Perfecto. Oye, perfecto. Mira, que te ponen desubicado. Oye, 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 si la risa es la que molesta. Sí, ¿verdad? Rayita ahí. Oye, que manden más fotitos. Más fotos. Más fotitos. Sí. Y a propósito de esta misma de piña, a lo mejor que manden. Bueno, tú alguien tenga una foto contigo. Oye, pues, o contigo. O contigo. Mi mami tiene conmigo, basta. Sí. Ahora, espera. La coquita. La coquita. La coquita. Manda, vecina. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pasó? Redoble de tambores, ¿quién viene esta hora? Tenemos invitado. Oye, no está, esto no estaba en pauta. Estamos no, no en vivo ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es? Buscan. ¡Ah, vecino! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No lo puedo creer, vecino! Oye, cumplí, ¡no era de mentira! ¡Mequita, te pasaste! Oye, el olor. ¿Cumplió? Cumplió nuestra oveja. Directamente desde el barrio Yungay, desde el Mardoqueo, viene este Boric Luco. Oye, ¿este son los Boric Luco? Estos son los Boric Luco directamente del barrio Yungay, Amadeus Lab. Amadeus Lab. La picada está en nuestro Instagram, está compartida en nuestro Instagram para que toda la gente la vaya a disfrutar también allá a paso de la Casa del Presidente. Imagínate, comerse un sanguchito. ¿Y aparece el presidente? No, qué espectacular. Oye, pero cuéntame, ¿a cuántas cuadras estaba la casa del presidente? No, ni siquiera una cuadra, a metros, a pasos. ¿En serio? Oye, y habrá que probar. El Gino no se aguanta, porque el Gino no alcanzó a almorzar. El Gino no alcanzó a almorzar. ¿Puedo desayuné? Puedo. Mauro no alcanzó tampoco. ¿Podemos? Dale. Oye. El micrófono. Gino, el micrófono. Gino se comió el micrófono. Con mayonesa hasta en el... Oye, chiquillos, ¿qué les parece si yo los dejo comer? Porque llegó el momento de presentar a nuestra periodista anfitriona que está en la zona norte, la estrella, nuestra querida Cata Berrío, que nos está esperando. Vamos a ver. ¡Hola, Catita! ¿Cómo estás? Estamos aquí comiendo nosotros. ¿Cómo te va? ¡Hola, Cata! ¡Hola! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Oigan, qué envidia. ¡Qué envidia! Y uno acá, yo ustedes comiendo. ¿Cómo están? Oh, ¡tiempo! ¡Bien, Catita! ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos. Oigan... Miren, este puente es uno de los más conocidos aquí en el norte. Incluso tiene muchas historias románticas en estos candados. Ay, ¿ah? Aquí la gente se viene a prometer amor. Hay hartas cositas aquí. Hay hartos quizás pololeos que ya no son, pero bueno. Se cayó. Era la intención, ¿ah? Oye, nos encontramos aquí en Calama, en el Parque Loa, para contarles un poquitito lo que está ocurriendo a esta hora en este mismo lugar y que empezó el día de ayer. Yo los voy a invitar a que nos acompañen a este sector de este parque. Gatita. Me voy a cruzar. Disculpe, señora. Es que acá se vienen a sacar fotos. Estamos en vivo y en directo, señora. Disculpe. Hola, amiga. Ahí, hola, amiga. Ahí están. Oye, que está lindo el norte, Calama, Antofagasta. Para está rico. 23 grados de temperatura. 23. Miren, miren, para que vean un poquitito lo que está pasando a esta hora en este lugar. ¿Una feria? Esta es la FEP Loa, la gente? Feria de la Provincia en Loa. Porque Calama está conmemorando 143 años de anexión a territorio nacional. ¿Ya? Y esta es una de las actividades más importantes de la ciudad que año a año se realiza en cada aniversario, pero producto de la pandemia estuvo 2 años sin realizarse. Acá hay más de 150 emprendedores, agricultores, artesanos de Calama y el Alto Loa, con cositas tan ricas como estas. Por ejemplo, miren, el pancito, jugo de zanahoria, mote con huesillo, jugo de membrillo. ¿Cuánto el jugo de membrillo? ¿A cuánto, canto? A 1.000 pesitos, mire. Y ahí tenemos también todo lo que es la agricultura de la zona. Rica, rica. La rica, rica. ¿Qué es la rica, rica? A la piscola, ¿ah? ¿Qué es la rica, rica? La rica, rica. Aquí está. Esta es la rica, rica. Señora, cuéntenos, ¿para qué sirve la rica, rica? Para el dolor de estómago. Para el dolor de estómago. Hay algunos que también lo ocupan para otras cosas. Después les voy a contar en otro horario para qué la ocupan. Ya, claro. Para algunas cositas. De vestibles por ahí. Sí, para el pisco sour. Bueno, y así el choclito calameño, hartas cositas interesantes, animalitos hay también de la zona. Y esta es una feria que se inauguró el día de ayer. Vamos a seguir recorriendo, yo les voy a contar un poquitito. Se inauguró el día de ayer y va a estar hasta el próximo 20 de marzo. Una tremenda alternativa para toda la gente que anda por el norte de Chile. ¿Por qué no acercarse? Miren los churros. Escúchanos, ¿no? También tenemos churros, oye, mira, por acá también la artesanía tan bonita, tan importante de la zona, los tejidos, ¿verdad? Que trabajan todas las personas de el Alto Loa. Catita,
los pueblos alrededor de Calama. Sí, Karen. Oye, ¿sabes qué, Cata? Te quería preguntar, a propósito que dijiste recién melón calameño. Fíjate que los melones calameños que me mandaste, Catita, ¿por qué no salen tan dulces este año? No sé si les pasó. Viste que el melón calameño es súper dulcecito, rico, no, y con lleno el otro día, sí. Que el lleno le echa igual otros revestibles al melón. Pero yo también como lo que va de... un Melvin. Un Melvin. Sí. ¿Sabes qué? No salió tan... ¿Por qué no mandan más melones igual, calameños, Cata, que son tan ricos? Igual aclararles que... No, aclararles que el melón calameño es solo el nombre. Manda acá. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Los mataste en el ilusión? ¿Cata, mataste el mito? No tiene nada que ver con Calama. No tiene nada que ver con Calama. Pero no tiene nada que ver con Calama. Lo que sí, el choclo calameño. Ni con la penda del norte. Oye, el choclo calameño que venían de ahí. Cuenta la leyenda, más ratito vamos a estar. Más ratito, mira, ya la gente está comiendo. A ver, ¿qué está comiendo, menos nosotros? El choclo calameño, por ejemplo. Bueno, hay choclitos calameños. Tenemos también ahí rica carne. Ahí, saludos, señora. Rica, estamos rica. En vivo. Ahí están comiendo, ahí nos están saludando. Y. Oye, cultura bueno, y lo importante cultura todo lo que se realiza. Tradición, sí, miren, miren. De hecho, acá comentarles que acá en esta feria tenemos a una tesoro humano vivo, que es la señora Elena Tito, que trabaja. La artesanía. Qué bonita. Tenemos también por aquí mucho rescate patrimonial, miren. Desde Cupo, desde Aikina, todos estos trabajos son hechos con las manos de estas artesanas, de estas agricultoras. Miren, ahí vemos a la señora Sandra Cruz Ramos, desde Cupo. Mira. Oiga, ahí está, vamos a seguir todos los poblados del norte ahí ejemplificados en esa feria. Qué maravilla, qué lindo poder traspasarlo a la pantalla y poder conocerlo también para la gente que no tenía la posibilidad también de viajar al norte. Hoy y mañana, Catita. Es una... Hasta el próximo 20 de marzo. ¡Ah, qué bueno! Porque esta actividad está dentro del programa aniversario. Sí, miren por aquí, miren. Qué hermoso trabajo. Aquí lo están haciendo in situ, mira. El trabajo por aquí que están realizando las amigas. Señora, cuéntenos sobre este trabajo, de dónde viene. Estamos en vivo y en directo ahora. Mira, acá al lado tenemos a la señora que ella trabaja desde el comienzo con las lanas. Si queréis, vamos para allá. Ya, pues, a ver, ¿quién es? Vamos. Si podemos hablar con la señora que comienza. Qué lindo oportunidad. Viste el norte colorido, hermoso. Qué para que la gente también se pueda motivar y pueda viajar, pueda estudiar nuestra economía, nuestro turismo también. Por oye, aquí, ¿cuál es su nombre? Y qué colaborativo, hola, ¿viste? Que se presenta Panini, entre ellos. Soy de la comunidad Aikina Turi Paniri. De Aikina, mira, de Aikina. Ustedes deben conocer, la fiesta de Aikina es una de las fiestas religiosas más grandes del norte de Chile. Y aquí trae entonces, comentarnos un poquitito lo que está realizando, cómo se llama esta técnica, qué es lo que podemos encontrar en su cuerpo. Ya, bueno, yo trabajo, soy productora. Primero que nada, es todo este material que ven aquí, lana de oveja y fibra de llama, es de la zona. De la zona, miren ahí cómo mueve los piecitos. Esto es todo, todo hecho a mano. Mira la habilidad. Todo, todo, todo. Entonces, para que la gente que esté, es que... Desde la esquila. Desde la esquila, claro. Lavado, cardado. ¿Cómo teñido de la lana? Eso. Catita, ¿cómo las tiñe? ¿Cómo tiñe sus lanas? ¿Cómo las tiñe? Le están preguntando en estudio, queremos que nos diga cómo las tiñe. Aquí usamos una tinta biodegradable, porque no podemos descampar el desierto, porque no es como en el sur, que salimos al patio y podemos encontrar montones de hierbas. Acá hay que cuidar lo que tenemos, lo poquito. Y para teñirse necesitan sacos de verduras, qué sé yo, de vegetales. Y aquí no podemos darnos el lujo. Así es. Oye, Catita. Así que por eso llegamos a teñir con una tinta biodegradable que no contamina el ambiente. Así. Qué bueno, qué lindo su trabajo. Muchísimas gracias. Los escucho. Catita, yo te quería preguntar, ¿cuántos poblados están presentes en la feria en la región del Loa? Más o menos. La provincia en Loa, Calama, tiene bajo su custodia, por así decirlo, 9 poblados en total. Ya acá estos puestos que les comentábamos, 150 en total, tiene a agricultores, a artesanos de Calama Rural, de Aikina, de Cupo, de Tibutibu. De los 9 poblados que tenemos en nuestro hermoso Alto Loa y que además, miren, esta feria no solamente tiene estos productos para poder promover lo que es nuestro patrimonio, sino también tenemos, miren, presentaciones en vivo todos los días para que la gente también se anime. Tremendo panorama, yo me voy a cruzar. Miren, y acá todas las tardes la gente se reúne. Ellos son semillitas de Chile, se llaman. Qué bonito, mira, iba a partir. Ay, va a empezar, es que suena a faltar. Más ratito voy a ver si... Mira más ratito, mira, no sé si... Veamos un poquito, ¿no? Vale. Veamos un poquito.
Veamos un poquito. Vamos a ver si encontramos también por aquí a la directora de Semillitas de Chile. ¿Cómo se llama este baile? Usted es la directora, cuéntenos. Es una cacharpaya. Esta es una cacharpaya. Cuéntenos un poquitito sobre la agrupación y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en vivo y en directo hasta ahora con todo Chile. Este es un cuadro de Norte, de la Academia de Folclor Semillitas de Chile de Calama. Llevamos 16 años en actividad. Es una agrupación juvenil, infanto juvenil. Y bueno, muy, muy agradecidos de la invitación de la Corporación de Cultura para poder celebrar los 143 años de nuestra comuna. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a la directora de Semillitas de Chile. Y para que ustedes vean un poquitito cómo aquí en el norte disfrutamos de esta hermosa fiesta que se llama FEBLOA y que, como les comentábamos, vamos a estar hasta el próximo 20 de marzo, chiquillos. Hermoso, precioso. Mira este norte colorido que nos sorprende con su personaje, con su historia, con esta cultura viva, como decíamos, con bailes y con festividades también religiosas. Qué lindo, Cata. Y muchas, muchas gracias también por mostrarnos esto, que es un regalo para ver ahora en vivo y en directo, Catita. Oye, yo voy a bailar por acá porque yo no quiero que me meta acá. Pero a mí es que el ritmo está todo pasando aquí en el norte de Chile. No solamente tenemos esta alternativa, yo les quiero invitar a que me acompañen a viajar un poquitito más al sur, hasta la Perla del Norte, Antofagasta. Vamos a ver la nota que preparamos con mi compañero y vean que en el norte está todo pasando. Encontramos en el sector de Roca Roja, estamos ubicados hacia el sector sur de Antofagasta y el día de hoy queremos mostrarles a todos ustedes que Antofagasta tiene mucho más que playas, así que acompáñenos en esta interesante aventura. Oye Omar, contanos las características de este lugar, Roca Roja. Roca Roja... Bueno, que es una donde está la duna más grande del sector norte de Antofagasta, donde puedes practicar a nivel novicio, medium y experto. Ha tirado harto para arriba, ha venido cada vez más gente, podemos verlo, de ahí más rato se llena un poco más. Oye, ¿qué nos espera hoy día? ¿Qué incluye, por ejemplo, este circuito? Ya comenzamos una buena aventura, ¿sí? Desde que nos bajamos del jeep. Estamos un poquitito avanzados, pero... Claro. ¿Por qué se cansa? Porque tu cuerpo le está pidiendo más sangre al corazón, le está pidiendo más oxígeno, como cuando te pegas la primera vuelta a la cancha. Y después ya tu cuerpo se mantiene y va a estar listo para vivir esta experiencia. Fíjate, no se metieron piedras a los bolsillos, ¿cierto? ¡Ay, chut! ¿Te caíste? Ya. Ya, vamos. Entonces, vamos a resumir. Tenemos que ir de costado, semiflectado, nunca echarme para atrás, sino que mantenerme en el centro. Y si quiero doblar, mano para allá, con punta o mano para allá, con talones. Hubo por montones. Sin embargo, la actividad es segura para todos, niños, adultos, con o sin experiencia y precios convenientes. Omar, para venir acá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cuáles son las alternativas para que la gente que nos está viendo la casa se anime a llenar Antofagasta? Porque además de playa, tenemos esto. Eso. Bueno, esto tiene un valor de 25 mil pesos, consta de 4 horas desde la partida. Ya incluye el traslado, lo que ven aquí, la tabla profesional, las botas, el casco, instructor profesional. Y una bonita experiencia, mucha alegría, mucha risa y con un paisaje que nos acompaña sobre la naturaleza. La primera vez que vine fue en septiembre, como queriendo liberar estrés. Yo igual no soy de Antofa, entonces como que empecé a buscar cosas de Santiago. Mira, mira, es Santiago. Saluda que Santiago. En el buen fin te están viendo. A mi mamá. Saluda a la mamá. Y para el recuerdo, esta experiencia incluye registros maravillosos como estos.
como vieron, una experiencia con muchos costalazos, pero también mucha diversión aquí en la Perla del Norte, aquí en Roca Roja. Y con estas imágenes ya nos comenzamos a despedir. Una tremenda experiencia que termina con esta sesión de fotos también, con este atardecer tan, tan maravilloso del norte de Chile. Así es que los saludamos a todos desde la ciudad de Antofagasta y que tengan un muy buen fin de. Oye, Cata, espectacular. Qué lindo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Encantado. Maravillosa. La invitación que queremos hacerle a través de esta experiencia que debo decir, dentro de todos mis años laborales, creo que es de las experiencias más complicadas que me ha tocado vivir, porque claramente yo no tengo mucha habilidad para esto, pero lo intenté porque queríamos mostrarle a la gente lo maravilloso que es el norte de Chile, las tantas alternativas que tenemos para que la gente que nos está viendo en la casa se anime, venga a conocer la segunda región, venga a conocer Calama, El Alto Loa, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Mejillones, todas las maravillas que tenemos en este lugar de nuestro país. Qué maravilla, Catita. Oye, Catita, cuéntanos tu experiencia, porque te caíste mucho, te costó. Sentimos harto costalazo. Mira, claramente tuvimos que reducir y sacar las mejores caídas, porque mucha caída. Además que subir, estábamos hablando ahí en los cerros, estuvimos, sí, al otro día estábamos bastante doloridos con mi compañero Felipe, pero estuvo muy, muy divertido. Chiquillos, de verdad, una experiencia para personas que tengan conocimiento, sin conocimiento, los niños, los grandes, hasta una abuelita nos encontramos ese día ahí. Así es que es seguro para todos, es una forma distinta de vivir experiencias en la costa de nuestra región. Así es que, oye, Cata, así es que, por supuesto, toda la. Oye, qué rico la ver el turismo. Sí, dime. Te pasaste, Catita, ¿no? Es que vimos, perdónme, Pauli, la vimos en el globo, la vimos después ahí. Es que a todo terreno. La mejor. Oye, yo hago este trabajo. Mejor trabajo del mundo. Aparte de eso, te queremos agradecer porque nos está dando la posibilidad, muchos que quizás no hemos tenido la posibilidad de ir al norte ahí, de conocer, de descubrir lugares maravillosos y acercar a la gente también a que pueda. Darse el gustito de viajar al norte y saber que tiene actividades maravillosas. Oye, para realizar a través de la pantalla de TVN y el Buen Fin de, obviamente nosotros queremos que usted conozca y descubra todos estos lugares maravillosos. Pauli quiere decirte algo, Catita. Sí, mira. No, y también destacar, oye, que estamos en vivo. Pauli, dime, imagínense, dime. Toda la gente que está al sur está viendo todo esto gracias a la Catita, que nos está mostrando la nota y además la feria, y puede además estar ahí como si estuvieran, imagínate, no sé, la gente de la Patagonia, de viajar con la Cata. ¿Está con el animador ahí? ¿Están saludando? ¿Caerse con la Cata? Participar con nosotros aquí en la Pebloa. Pero no me quiten la pega. No, porque yo no le puedo quitar la pega porque yo tengo mi trabajo acá. Y por eso no puedo quitarle el trabajo. Es suyo. Oye, no, tiene seguridad que no se lo voy a quitar. José Cabrera es uno de los animadores con más trayectoria dentro de la Pebloa todos los años. José, comentarle a la gente la experiencia, cómo se vive este importante lugar de encuentro de nuestras tradiciones. Mira, principalmente la tradición, la cultura, la vivimos a diario nosotros acá, de lunes a domingo en lo que es la Febloa, conocemos nuestra historia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver los productos del Alto Loa, de nuestra misma Calama, la historia de Calama y de sus pueblos originarios. Todo eso lo podemos ver en este escenario y también en los diferentes stands que traen productos de la tierra, ¿cierto? Productos de sus animales, que ellos pueden esquilar, pueden preparar. Muchas cosas que ustedes van a conocer. Grande, en esta José. Febloa 2022. Habla bonito. Todos los años vivimos lo mismo para ustedes. Así que invitamos a todo Chile aquí. Oye, si me llega a pasar algo, el José me va a reemplazar como anfitrión de la zona norte. Pero miren, desde ya también mostrarle que la gente ya sabe que estamos en vivo y en directo para TVN. Saludos, chiquillas. Para TVN. Saludos, familias. Aquí está toda la gente del norte. Con mascarilla, muy bien. Para protocolo COVID. Sí, por supuesto. Y además que estamos. Saludos al fin de. Y oye, muy importante, estamos en un lugar abierto. Aquí no hay precisamente el tema del aforo, sí, el pase de movilidad, dime. Sí, Cata, qué importante ver que están todas las edades presentes en esta feria. Samira. Porque hay que reivindicar la artesanía, porque pucha que ha costado salir adelante dentro de todos los momentos que hemos tenido. Y acá se está viendo una artesanía innovadora y eso permite de que los chicos vean algo atractivo, los más grandes, los que están ahí en la etapa de adulto joven, a todos les lleva un interés que... Además, habla de la identidad de nuestro país. Entonces, tener este tipo de panorama, mucha que nos gusta mostrarlo a través del Buen Finde y que estén todos ahí, espectacular, Cata. Maravilloso. Oye, pues sí, nosotros súper contentos también de poder llevarles
todo lo maravilloso que tenemos en el norte de Chile. Esta es la invitación que le hacemos a todas las personas que están a esta hora sintonizando el Buen Fin de, y por supuesto vamos a seguir mostrándole más maravillas de lo que hay aquí. Abrazos para todos, chiquillos. Gracias, oye, que en este ambiente de festejos vamos a presentar el compacto TikTok populares. Oye, y es viral esto también, ¿ah? El baile de Pini. El baile de Pini. Vamos a verlo, vamos a revisarlo. Eso se llama la cumbia del Pini, primo. Un, dos, tres, cuatro. Gloria. Estamos supuesto en matinal, tenemos nuestra teleserie, tenemos muchas posibilidades más de encontrarnos. Por eso encontrémonos en TVN, Baila Pidín. No le dé tantas vueltas porque la mejor programación está en TVN. Lunes y martes después del noticiero central, todos a sintonizar Talento Rojo. Lo está disfrutando. Y es que esta semana nuevos artistas sorprendieron al jurado y seguro que también a usted en su casa. Yo no sé qué me pasa. Yo tenía unas ganas de llorar en algún momento. Yo no sé si es un medicamento que estoy tomando. No, no son los remedios, querido Lucho. Es talento, ese que a uno le pone la piel de gallina y que a veces también nos saca más de una carcajada. Y en TVN esta semana también estuvimos de fiesta. Sí, porque nuestro querido matinal Buenos Días a Todos cumplió 30 años al aire y nosotros en Buen Fin de los acompañamos. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Buenos días a todos, el matinal de Chile. Nuevas confesiones, más de un secreto y una gran historia es la que seguimos viendo en la teleserie Sueño Contigo, cuando despierta el amor. Y es que el galán del momento, Kan Yaman, sigue haciendo de las suyas. Ay, no, ¿cómo me voy a sacar eso de la mente? ¿Por qué hace eso? Y por supuesto que no podía faltar ella, una mujer fuerte, de gran carisma, una que no se anda con chicas, la fiera. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Te podrían matar. ¡Chemile! ¡Por favor, no me dejes! Tampoco nos queremos perder nuestra teleserie nocturna Todo por mi familia, que esta semana tiene a sus protagonistas solucionando algunos problemas. ¡Bravo! ¡Una excelente solución para el problema! Mi mamá es heredero, decía. De lunes a viernes a las 18 horas llega ella, la gran Carmen Gloria a tu servicio, que sigue estrenando nuevos capítulos de alto impacto, muchos de ellos que llegan al corazón. Pero uno todos los días puede elegir repetir la historia o cambiar la historia.
Perdone que la interrumpa, pero a eso me refiero yo. Que una cosa es decir cuánto se quiere y otra cosa es demostrar. Arrancar de una hija no es una buena forma de mostrarlo. Mañana domingo, desde las 15 horas, podremos ver nuestra zona de encuentro. Nuevos programas, nuevas historias y grandes momentos para compartir. Gonzalo Feito da el puntapié inicial con una nueva temporada de Mar Adentro. Una caleta, una historia. Mira, por favor, la corvina que sacamos. Y la realeza criolla llega a la pantalla de TVN con historias de chilenos y chilenas que sorprenden. Verdaderas monarcas de distintas disciplinas. Chile, país de reyes. Ahí está la cosa, ya. Y con todo el ritmo y la alegría vamos a ver Este es mi mundo, porque nuestra Karen deslumbra y se luce en el mundo tropical. Y yo como que, no sé por qué, como que me da por hacer Shakira, no sé, me confundí. Y como lo hemos venido anunciando, pronto, Carlos Pinto nos trae una nueva temporada de El día menos pensado. Esto y mucho más por TVN. Adelante Mauricio y Karen con nuestro buen fin de. ¡Oh! Oye, pero qué buena programación de TVN. ¿Y saben qué les quiero contar yo? Atención, porque nuestra estelar, Talento Rojo, tendrá una jurada invitada. ¿Jurado? ¿Jurada invitada? Este próximo, este jurado invitado el próximo martes, ¿saben quién? ¿Quién? ¡Karen Doyenvale! Suerte con algún talento mío oculto ahí, pero me invitaron, tengo algunas cosas, te sabes, perlaxa y muchas otras pruebas que puedo hacer ahí. ¿Más? Pero fui como, hay más, pero fui como jurado. Me parece que Nicole tenía que hacer una diligencia. ¿Ya? Entonces me llamaron, me llamó Rafael y me dijo, Y yo le dije, pero obvio, Rafa, ¿cómo no voy a estar ahí? Así que fui a de jurado, oye, y es genial, porque de verdad se cumple esa promesa. Hay mucho talento. Lo pasé increíble. Me senté al lado de Catherine Fulop, de nuestra Abigail. Yo todavía no lo encuentro. No, todavía no te lo ¿Cómo es Catherine? Karen, ¿cómo es Catherine? Catherine es simpática, es divertida. Me dijo, conchale, vale. Y dije, La vi tantas veces ahí en televisión. Es genial, lo pasamos muy bien. Eso sí, dije, en algún momento a lo mejor aparece Raquel Castillo. ¿Se acuerdan de Raquel Imagínate. Castillo? Imagínate. 5.000 invitaciones y todo. Bueno, hubo de todo, pero yo creo que lo más importante es que de verdad hay talento rojo. Lo pasé increíble, así que muchas gracias por la invitación. Y en cualquier momento que alguien pueda ir, me avisan y vamos con Maurito. ¿No sí, oye, sí, pero de todas maneras, oye, ¿qué les parece si seguimos interactuando con la gente? Porque sí, la verdad que las redes sociales nuestras realmente han explotado. Y esa es la idea de Buen Fin de, porque este programa es para todos ustedes. Y nos vamos al rincón digital, Gino Pauli. ¡Vámonos! Estamos tan contentos, Pauli, porque siguen llegando comentarios, fotos y recuerdos, que es nuestro concurso, donde se van a llevar un cuaderno ecológico con una portada de cuero de emprendedores que además formaron parte del Buen Fin de la semana pasada. Sí. Así que revisemos. Luxo, papel Luxo. Dice, foto del recuerdo, antiguo y ahora con 32 años. Mira qué linda la misma polera. Qué cosa más tierna. Tenemos más a Lilian, que dice, mi cachorro tiene 18, hay dos. Siempre responsable en el cole con mochila más grande que el un clásico, ¿no? Pero mira esos cachetes. Y la mochila le llegaba, pero casi los pies. ¿Y ahí? ¿Tú? Sí, soy yo. No. ¿Y dónde estaba ahí? En mi casa. Mi papá es bueno para la música, entonces tenía todos estos equipos del año. ¿Coco, cómo se diría en buen chileno? ¿El qué? ¿El coco? Tan antiguo. Oye, saliendo de esto, veo... Oye, cassette. Qué bonito. Qué buena ver. Acá, mira, si lo pueden ver, están todos los long play, por así decirlo. ¡Esa! Mi papá es de esa época. Oye, mantiene su sonrisa. Sí, mantiene su ojito, el brillito en sus ojos. ¿Qué pasó con el peluquero? Es que crepa, yo soy crepa, po. Esto está muy bien peinado, gracias al departamento de peluquería y maquillaje. Pero la realidad, ¡pum! Oye, linda foto, Pauli. Hermosa siempre, desde que nació. Tenemos más comentarios. Cristian Recio dice, arroba Buen Fin de TVN, un cumpleaños de esos de antes, donde los papás te iban a dejar chocolate caliente, chipop, la piñata. Mira, la carita. Yo me ponía nerviosa con la piñata, me daba un ataque histeria. ¿Sí? Las naranjitas con jalea. Sí, no. Matu Quiques dice, año viernes...
Viernes 28 de agosto de 1992 en Coltauco, sexta región de Chile. Estaba con mis papás, Carmen y Rigoberto, y yo disfrazado del zorro. ¡Saludos! Clásico disfraz. Sí. Clásico disfraz. ¿Qué niñito nos ha disfrazado del zorro? Oye, sigan enviando sus fotos del recuerdo, porque este concurso puede ser de ustedes. Se llevan un espectacular premio. Tenemos a Angelito Reyes, foto del recuerdo. Soy Miguel. A todos muy buenas tardes. Aquí con mi madre, año 1979. Y mis juguetes, qué lindos recuerdos. Karen, Mauro, Gino, Pauli, un abrazo y mucho éxito. ¡Qué lindo! ¡Qué buena! Oye, las sillas. Mira la silla, el detalle de la silla. ¿No? Juguete que se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? Los autitos. Sí, clásico. Furor, y esta silla ahora uno la manda a restaurar. Oye, la Pola nos dice, hace 44 años, septiembre de 1979 también, en el pueblo de Aiquina, 90 kilómetros al este de Calame, con mi abuelita Luisa, que lamentablemente ya no está con nosotros, a quien le decía, mami, mira qué lindo con la vestimenta y todo, maravilloso. Maravilloso. Mira los zapatitos. Qué lindo. Mira, tenemos también a Marisol Villarroel. Felicidades al programa, buena onda, es lo que se necesita. Gracias, querida Marisol. En foto mi papito Juan Villarroel, que en paz descanse, le mandamos un beso a toda la familia, que es el de lente, ahí lo vemos. En diciembre de 1989, mi primera hija y mi tío de Linares. Abrazos a todos ahí juntos en torno al arbolito de Navidad, que es lo que queremos que pase también cuando están viendo Buen Fin de próximo sábado en la mañanita. Estén todos reunidos en familia y mandando sus fotitos. Todas las fotitos. Oye, Ginito, de mi corazón, aprovechemos que estamos aquí en el Rincón Digital y le hemos prometido, usted sabe, está en la sección éxito que tenemos en el programa, porque si es chileno, es bueno. Y nos han llegado muchos videos de emprendedores, así que vamos a revisar algunos. Vamos, atentos, dale papel. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo y quiero presentarles nuestro emprendimiento. Cabra Chica, el mejor queso de cabra que van a probar. El cual puede venir acompañado de unos ricos tomates cherries, unas muy ricas aceitunas o un exquisito salame. Nuestro compromiso siempre va a ser repartir a sus hogares con la mejor sonrisa del mundo y tener la mejor disposición de atenderlos siempre. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, cabrachica.cl en Instagram o www.cabrachica.cl. Los vamos a estar esperando y que tengan un muy buen fin de semana. Hola, somos Creaciones y Producciones Aitúe. Mi nombre es Marcela Rocío Arias, soy de Coquimbo. Somos creadores de relojes a base de resina y de copache. Nuestros relojes son únicos por sus diseños y colores que puedes elegir. También nos enfocamos a empresas, instituciones, sindicatos, clubes deportivos, colegios, universidades, etc. con sus respectivos logos institucionales. Queremos agradecer a todo el equipo de TVN, desearle mucho éxito al programa y por sobre todo, buen fin de. Hola, mi nombre es Salomé. Soy creadora de Juguetes Colibrí, una tienda de juguetes educativos, material didáctico y terapéutico para niños y niñas en etapa inicial. Somos de Santiago y les dejo invitadísimos a seguir mi Instagram, @juguetescolibrí. Ahí podrás encontrar variedad de recursos educativos y diferentes tips y estrategias para promover el aprendizaje significativo a través del juego. Un abrazo. Hola, mi nombre es Benjamín, conocido como Pollo Castillo en el mundo de las redes sociales, porque soy creador de contenido ahí en internet, en la Matrix. Luego del programa de televisión de cocina, nació mi pasión, mi gusto por la gastronomía, y creé Le Chicken, donde en Le Chicken tenemos les sándwiches para compartir, acompañamientos, postrecito, algo dulce para después, y la ensalada, así que tenemos gusto para todos. No olviden seguirnos en Instagram, en lechicken.cl, y en la página web, lechicken.cl. Así que nos vemos, buen fin de semana. Oye, le chique, que le llevan el sándwich, todo, ya todo. Oye, de verdad, fíjate que ser emprendedor es ser valiente y además mandar un video. Nosotros queremos agradecerle y felicitarlos además, porque mira, ponerse ahí delante, ¿no es cierto?, promocionar sus productos, de verdad requiere ahí un coraje especial. Y mira, nos llega nuestro primer regalo. ¡Wow! La escenita Arias nos manda, mira, este reloj. Gracias, Marcela, Marcela Arias, que nos manda este precioso regalo. Mira qué lindo su trabajo. Creaciones y Producciones Aitue. El arroba, ahí está. Mire. Ahí está, mira, bonito. Creaciones y Producciones Aitue. Mira qué precioso. Va a estar en un lindo lugar de nuestro estudio. Así que gracias, Marcelita, por esto. Gracias a todos los emprendedores por confiar en nosotros. Ojalá muchos más se atrevan y manden, por supuesto, también su emprendimiento. Ahí vamos a poner la hora. Siempre en el que comienza el Buen Fin de a las 10 de la mañana, el día sábado. Así que la vamos a bajar ahí. Déjala aquí. Oye, eso. Y gracias a todos los emprendedores. Le mandamos un besito grande. Y nosotros tenemos una sorpresa. ¿Cuál? No se vaya de nuestra sintonía, porque Pini va a cocinar una cosa increíble. No. A la vuelta esta brevísima pausa comercial, seguimos haciendo Buen Fin de. No se vaya, ya volvemos.
volvemos con Buen Fin de en TVN. El color del talento no para de sorprenderte. Este domingo, revive esos instantes de emoción al rojo. Talento Rojo, lo mejor. Domingo, 20 horas, en TVN. Mamá, ¿cómo se hacen las guaguas? Tal como las preguntas están siempre en su cabeza, los piojos siempre pueden estar en su cabello. Para eso existe All Out. Su loción con aplicador especial llega hasta la raíz del cabello y extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. All Out elimina y previene los piojos. Y ahora encuentra el nuevo shampoo herbal All Out. Repele y cuida el cabello día a día. Nuevo calzón nocturno Nosotras, máxima protección. Para tus noches de flujo más abundante. Se mueven contigo con total cubrimiento. Tienen tela suave y respirable. Mayor frescura y comodidad. Además, no hay manchas en las noches de mayor flujo porque absorben 30% más. Nuevo calzón nocturno Nosotras, máxima protección. Elegido producto del año por las consumidoras. Con compra protegida de Mercado Libre, si tu compra no es lo que esperabas, te devolvemos el dinero. Compra protegida. Lo mejor está llegando. Mercado Libre. Lady Speed Stick Zero, 48 horas de protección con fórmula cero aluminio que acompañan tu poder natural. Eres bárbara, porque tu poder natural es ser valiente. Eres bárbara, porque tu poder natural es inspirar. Lady Speed Stick Zero, cero poses, cero miedo, cero aluminio. 48 horas de protección con ingredientes de origen natural. Todos los días de marzo, disfruta un 40% de descuento en Dunkin.cl, en locales y a través de Dunkin App. Seleccionando tu CMR o débito Banco Falabella como medio de pago e ingresando los primeros 6 números de tu tarjeta como cupón de descuento. ¿Aún no las tienes? Pídela 100% online en bancofalabella.cl. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Calidad, textura y sabor ideales para los fuegos de todos los días. Guachalomo o sobrecostilla importado La Gran Estancia. 5.990 pesos con CMR. Entre Totus, prendamos la parrilla. ¿Podemos reparar distintos tipos de daño? Aprendimos que sí. Por eso, para cuidar nuestro pelo, elegimos DAP. La fórmula de DAP con nutrición superior evita el 90% del daño antes de que suceda. Porque no importa cuál sea el daño, DAV lo repara. DAV, número uno en reparación del pelo dañado. Todos los estilos para tus espacios. Decolover, diseño para todos. Silla Verona, $45,990. Encuéntralo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com. En Santa Isabel, salvamos tu bolsillo y también la colación. ¡Marzo te conviene! Leche entera semi o descremada Cuisinart Co. Un litro, 759 pesos. Choclo, arveja o primavera Cuisinart Co. 1150 pesos. ¡Santa Isabel te conviene! Nuevo Protein Más frutos secos. Con semillas de maravilla, nueces, almendras y exquisitos cranberries. Mézcalo y llévatelo a todas partes. ¡Pasa proteínas! Soprole, nutriendo sonrisas. Calidad, textura y sabor ideales para los fuegos de todos los días. Guachalomo o sobrecostilla importado La Gran Estancia, 5.990 pesos con CMR. Entre Totus, prendamos la parrilla. Socio, este 17, 18, 19 y 20 de marzo, no se pierda la décima versión de la Gran Feria de Capacitación Online de Sodimac, el evento gratuito de capacitación más grande de Latinoamérica. Inscríbase en granferiadecapacitacion.cl. Sodimac, más socios que nunca. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Nuevo Saxe. Las mejores fragancias ahora destruyen el mal olor.
Para que huelas increíble, pase lo que pase. Destruye el mal olor, huele increíble por más tiempo. El nuevo efecto Axe. Encuentra lo que necesitas en estas Jumbo ofertas. Atún Robinson Crusoe variedades, 1,199 pesos. Papel higiénico Elite, 18 unidades, 2 por 21,990 pesos. Descarga Jumbo App y recibe tu pedido en 2 horas o retira en tienda. Les presento Taller F en Falabella. Creemos en las segundas oportunidades. En el planeta. Dale una segunda vida a tu ropa. Elijo transformar. Personalizo. Diseño. Reutilizo. Conoce todo sobre Taller F y las tiendas donde se encuentra en falabella.com. Taller F en Falabella. Calidad, textura y sabor ideales para los fuegos de todos los días. Guachalomo o sobrecostilla importado La Gran Estancia, 5.990 pesos con CMR. Entre Totus, prendamos la parrilla. Cuando toca lavar, los chilenos queremos un detergente que sea excelente y que dure mucho. Ariel Concentrado es ideal para ti. Con solo la mitad de detergente, sacas las manchas difíciles. Una botella de Ariel rinde hasta el doble que 3 litros del detergente tradicional. Ahorra con Ariel Concentrado. Saca las cuentas y comprueba el ahorro. En Santa Isabel, salvamos tu bolsillo y también la colación. ¡Marzo te conviene! Leche entera semi o descremada Cuisinart Co. Un litro, 759 pesos. Choclo, arveja o primavera Cuisinart Co. 1,150 pesos. ¡Santa Isabel te conviene! En Easy encuentra todo lo que necesitas para la vuelta a clases y home office. Sillón gamer negro M más Design a 109.990 pesos. Combo escritorio librero y cajonera M más Design a 69.990 pesos. Solo en Easy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a Verisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa. Claro, adelante, por Gracias. Favor. Gracias por venir tan rápido. Sí, no hay problema. Necesito evaluar los puntos vulnerables de su casa para instalar la alarma a su medida. Pero puede quedar instalada hoy. Sí, claro, hoy mismo. Es que paso los fines de semana afuera y me urge que quede instalada. Le muestro. Gracias. Llama ahora al 600-385-0001 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Estás viendo Buen Finde en TVN. Listo, ya estamos de vuelta en este Buen Finde para decirle lo siguiente: compra en librerías o en farmacia y cuenta los ceros prepago te devuelve un 30% de tu compra. Obtén tu cuenta descargando la app gratis o solicítala en cualquier sucursal Los Héroes. Con cuenta Los Héroes prepago todos podemos hacerla. Todos podemos tenerla. Le damos un aplauso muy grande a Cuenta los Héroes. Prepago, todos podemos tenerla, entonces todos podemos hacerla. Oiga, y desde aquí, ¿sabe qué? Nos vamos a nuestra sección favorita, que también tiene puros buenos comentarios. ¿Sabe qué? Tenemos el dato. Miren la que andan los chiquillos. Ahí está. Hoy les tenemos el dato de distintos lugares de Chile y para todos los gustos. Porque queremos que pasen un buen fin de en familia, en pareja o solos. El Festival Lollapalooza conmemorará su 10ª versión y para celebrarlo se realizarán diferentes eventos gratuitos. Hoy mismo, sábado 12 de marzo a las 20 horas, será el turno de los personajes de la serie 31 Minutos que presentarán su espectáculo Yo Nunca Vi Televisión. ¡Alto, alto, Julio! Porque le tenemos que contar a la gente que este show recrea el espíritu esencial de este noticiero de títeres junto a Tulio Triviño, Juanín y también Juan Carlos Bodoque y el resto del elenco, quienes despachan en vivo una noticia de importancia sublime: el lanzamiento de una pizza gigante al espacio exterior. Todo esto además acompañado de sus canciones clásicas como Mi Equilibrio Espiritual, Bailan Sin Cesar y Mi Muñeca Me Habló. ¿Y qué me dicen de vivir una experiencia única y que nos remonta a otro periodo de nuestra historia? Caminar entre dinosaurios. Bueno, y este tremendo panorama lo tienen nuestros amigos de Calama, porque la Expo Dinosaurios se encuentra en el Norte Grande de nuestro país. Una carpa de más de 1.200 metros cuadrados donde van a poder ver y conocer más de 20 dinosaurios animatronics y réplicas de fósiles. Podrán encontrar al T-Rex, al Velociraptor y entre muchas otras especies. Este es un paseo de otra época. Sabemos que hoy es importante fomentar la buena salud y el ejercicio. Por eso, si hoy estás en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, equípate con tu mejor tenida deportiva para participar de una entretenida corrida. Eso sí, no olvides inscribirte antes para obtener tu número y poder realizar la actividad con todos los protocolos requeridos.
Y ojo que esta corrida no es solo para adultos, también pueden participar en la categoría niños con pequeños de hasta 13 años en la ruta de 2 kilómetros. Panorama familiar para este buen fin de TVN. La región de Los Ríos es el escenario perfecto para practicar deportes náuticos. Es por eso que no se pueden perder el Campeonato Nacional de Canoa y Kayak que organiza la Municipalidad de Panguipulli. El recorrido será espectacular para quienes quieran asistir. Desde el río Fuy, que abarca tres hermosos sectores de la comuna. Puerto Fuy, Neltume y Chosuhuey. Pasando por el lago Panguipulli hasta llegar a la Reserva Natural Huilo Huilo. O sea, naturaleza, deporte, tremendo panorama para este vuelo. Y son dos días, así que pueden aprovechar de pasear por los alrededores y también disfrutar de la gastronomía y el turismo. Y para vivir un fin de semana de otra época, pueden visitar la Feria Medieval Fantasía, ubicada en la Casa de los 10, en Santa Rosa 179. Para los que no conocen el lugar, es un edificio patrimonial que queda ubicado en el Metro Santa Lucía, en la comuna de Santiago, que además funciona como una fundación cultural donde se realizan distintas actividades relacionadas con el arte. ¡Maravilloso! Pero eso no es todo. No. Porque en este evento habrán más de 20 stands, música y danza para compartir en un ambiente grato y familiar. Y con este panorama terminamos nuestra sección Tenemos el Dato para Buen Fin de en TV. ¿Y ustedes, Karen y Mauri, qué les pareció? ¿Ah? Oye, realmente imperdible todos esos panoramas. Muchísimas gracias, querido Gina y Pauli, con un trabajo espectacular. Y nos traen todos los mejores datos para que la gente pueda disfrutar, ir a conocer, sobre todo ahora que se liberaron los aforos. Puede ir mucha más gente, sobre todo con mascarilla, alcohol gel, pero poder disfrutar. Cuidándose. Así que un fuerte aplauso a Gina y a Pauli. Gracias, sí. Maravilloso. Se pasaron. Tenemos más. El trabajo de producción y todo. Bueno. No, nuestro compañerito ahí se luce, ¿no? Y el que siempre se luce también, ¿sabe quién es? Nuestro periodista que está encargado de la zona sur. Tenemos a Claudito Ojeda, que ya está llamando con novedades. Vamos a trasladarnos hasta nuestro televisor central. A ver. Oiga, ¿dónde andará nuestra chiquilla? Allá a Río Pueblo, Cochamó, para adentro. ¿Dónde está, Claudito? ¡Qué rico verte! Un besote grande a la distancia. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Uy, uy! Chiquillos, estamos felices desde Río Pueblo a saludarlos de Comunas de Cochamó con nuestro querido grupo Flor y Truco. Escuchando Chamamé, le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia desde acá, desde el sur de Chile. Escuchemos un poquito, chiquillos. Un gaucho le tira un pial, pequeño descanso ahí en segundo corral. Por favor, si alguien en el estudio sabe bailar chamamé, este es el minuto. Gino, por favor, Pini, a bailar chamamé. Falta un poquito de aceite para este baile. Dice. Esta es una canción, un chamamé dedicado a Río Pueblo, chiquillo. Río Pueblo, Río Pueblo, te quiero siempre contento. Tus aguas corriendo libre, al mar llega su encuentro. Y Sabuca. Un Sabucay, un Sabucay. Oye, chiquillos, estamos felices. Quiero contarles que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestra hermosa pantalla del Buen Finde. ¿Cómo están en el estudio, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Contentos o no? ¡Felices! ¡Qué difícil! ¡Qué ritmo tiene Claudito! Oye, quiero saber quién puede hacer Sapucay, ¿Quién puede hacer un sapucay en el estudio? Escuché recién uno por ahí, Karencita. ¿Puede hacer un sapucay? Explícanos bien lo que es el sapucay y se lo hacemos perfecto. El grito que se utiliza. Es lo que hizo recién, ¿no es cierto? A ver. Eso, el sapucay es una tradición gaucha que significa grito del alma, que es cuando se necesita llamar a otros vaqueanos o a otros gauchos de la zona. Y acá tenemos uno. Vamos a hacer algo, chiquillo. ¡El aplauso del público! Estamos desde las Termas del Sol en vivo y en directo. Todos los chiquillos demostrando aquí el enjundia. Precioso el lugar. Oye, tenemos un desafío. Vamos a hacer un desafío inmediatamente en el estudio. ¿Sí o no, chicos?
Vamos a hacer un desafío. Queremos que Karen Dogenbailer nos haga un sapucay fuerte y claro. Ahí va. Ven para acá, amiga. Llegó el momento. Llegó el momento. ¡Sí! ¡No! ¡No! Lo he guardado para otro. Cuando juega Pini. Eso estaba cuando juega Pini ahí. Muy buen final. Muy buen final. ¿Tiene doble voz la Karencita? Buen final. Lo que pasa es que la Karen es de acá y se entiende perfectamente. Vamos a buscar, por favor. Primero que todo, decir que Ríos Libres y ahora voy con el sofá. Vamos. Uy, uy. Karencita, yo quiero escuchar un sapucay de Pini. ¿Dónde está el sapucay de Pini? Muéstrese. Tengo miedo. Dale, dale. Dale, está elongando. Dale. Oye, con Don Gaucho allá. ¿Cuántas veces he gritado Viva Chile? El sapucay. De Pinilla. Dale uno tú. Vamos, Sapucay. Dale. Que se acuerde el travesaño, le va a salir. ¡Pinillo! ¡Todo se da! No hubo fair play en esta competencia. ¡Eso! ¡Estos son! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al público! Vamos a revisar el bar, ¿ah? Chiquillo. ¡Bravísimo! Oye, esto está hermoso. Tenemos acá a nuestros amigos. Amigos de Flor y Truco, que son ellos. Mira, aquí está la Flor y aquí está el Truco. Y estamos desde las Termas del Sol. Yo voy a hacer algo. Miren, quiero mostrarle algo. Chiquillos, acompáñenme y todo nuestro querido país que nos está viendo hasta ahora. Allá abajo estamos preparando un salmón maravilloso, chiquillos. Miren el salmón que se está armando allá abajo. Ese es el set de cocina. Tenemos otro set cocina. Pero antes, quiero saber, ahí está Samuel del Sol, que es un emprendedor y dueño de las Termas del Sol. Chiquillos, vengan para acá porque quiero, antes de presentar nuestra nota, quiero ir a entrevistar y conocer a la gente. Esto es nuevo, miren. Esto es una entrevista que va directo al agua. Esto es nuevo. Pero se le va a desteñir sus chores. ¿Cómo está la agüita? No, a ver. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que se me tibió la matriz porque la tenía media helada todo el día. Entonces... Oye, chiquita la gente. ¿De dónde es usted, señora? De Santiago. ¿De Santiago? ¿Cuántos días lleva acá? Llevo una semana. ¿Usted puede hacer un sapucay y gritar como la señora? Está tan fría el agua que se congeló, amigo. Se mojó el Shure, el Sennheiser, todo. Es que puede ser. Bueno. Medio desinflado salió, pero salió bueno. Oigan, chiquillos, antes de ir a ver lo que está pasando con este salmón maravilloso, quiero invitarlos a viajar hasta la región de Magallanes. Estuvimos hace un par de semanas allá, justamente en este mismo ambiente, conociendo patrimonio, cultura, folclore, y por eso los quiero invitar a conocer la vida de un gaucho en la Patagonia chilena. ¡Qué bonito! ¡Vamos! Oiga, a mí me mandaron a conocer a don Raúl Carles. Vine a conocer. Me dijeron, vaya a conocerlo. Fuego. Tengo 84 años, vivo todavía. Venimos a conocerlo a usted, a su familia, y que nos cuente lo que es un día en una vida normal, en una estancia, con trabajo, lo que haya que hacer. Vamos a ver el galpón. Ningún problema. Después vamos a enseñar un caballo y voy a salir por ahí a trabajar. Oye, ustedes estuvieron en esquila hace poco, ¿no? Anteayer esquilamos 200 ovejas que nos faltaban esquilar. ¿Y esos cuántos kilos de lana te produce? Un promedio de 5 kilos por oveja. ¿Y después para dónde se va esa lana? Se exporta. China, gran parte es China. Oye, ¿así termina la lana o no? Sí, termina. ¿Vamos a echar una miradita para allá? Mira,
¿Cuándo construyeron todo esto? ¿Qué gira? Estaba cuando llegué acá, yo ya estaba esta cuestión. ¿Ya estaba? Claro, sí, la estancia que esquilaba 120.000 ovejas. Demoraba un mes y medio, menos. 32 esquiladores. Ya, a ver. ¿Ahora empezó ya? Ya. No te puedo creer. Y ahora te queremos ver andar a caballo. Sí, vamos a salir a andar ahí. Una vueltecita para ver cómo este hombre sigue parado a los 84 años. Así como Raúl, que lo conocemos aún cabalgando a sus 84 años, es lo que representa el espíritu de la Patagonia. Nos llevamos en el corazón sus costumbres, su respeto por la naturaleza y las ganas de seguir preservando esto que es cultura y patrimonio de nuestro país. ¡Hermoso! Estamos felices, muy felices, porque son 84 años, chiquillos, de estar a caballo, amansando caballos, haciendo una vía todavía en la pampa chilena, realmente emocionante para nosotros. Así que un saludo, un abrazo y un beso a toda la familia que nos recibió allá. Así que un aplauso, además, de todo nuestro público que tenemos acá. Oye, que esto es maravilloso. Qué maravilloso, Claudito. Les quiero recordar que estamos acá, Pini, estoy acá con el dueño de casa. Él es Samuel del Sol. Estamos en las Termas del Sol en Río Puelo. Y él nos está preparando un salmón. Oh. Termas del Sol, Río Puelo, Cochamó. Oye, Claudito. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, saludo a todos los que nos están viendo en sus casas. Saludos, Samuel. Un gusto, Samuel. Nos feliz y emocionado que estemos de poder mostrarle acá esta linda comuna a todo Chile, a todos que estén en sus casas, viendo en la televisión, en las tablets, en cualquier cosa. Y con un gran amigo aquí, Claudio. Eso. Y este no es cualquier pescado, un salmón chinook de aquí, Río Puelo, pescado el día de hoy día, aquí por el mismo Claudio. Así que vamos a probarlo. Así es, chiquillos, vamos a probarlo. Oye, Karencita, Pini, Gino, Pauli, ¿saben qué? Hoy día salimos temprano a las 7 y fuimos a pescar el pescado, pero por Dios, se lo juro, por Dios, chicos, que lo tomamos nosotros y este pescado le pusimos Gino. ¿Por qué? Le pusimos Gino Costa a este pescado porque no alcanzó a pescarlo otra vez. Oye, Ginito. Es que Claudio tiene un dato. Porque nadie lo pesca. Yo he ido a pescar, pero yo creo que por lo menos 20 veces no he pescado nada. Pero tengo una duda. Como no he pescado nada, Claudio, y estamos viendo, gracias, y estamos viendo esa maravilla, ¿cuál es la diferencia del salmón que estamos acostumbrados a conocer con ese salmón chino que estamos viendo? Que se ve exquisito. Ese no era el mismo salmón del sushi. Esta es. Aquí nos están preguntando del estudio Gino, que te manda muchos saludos, sí, Samuel, un abrazo, que Samuel. Dice que para la próxima vez va a venir con más tiempo para que puedan pescar mucho más. Oye, ¿cuál es la diferencia entre este salmón y el salmón chinook? Que preguntan allá. Hola, Gino, ¿cómo estamos? Bueno, abrazo, yo no te Samuel. Estoy escuchando, pero este es precisamente un salmón chinook. Exacto. Este lo pescaste tú hoy día aquí en Río Puelo, exacto. Así que es de aquí de la casa. Está muy, muy bueno. Ahora la vamos a poner. Lo vamos a probar inmediatamente. Probémoslo, Samuel. Oye, Río Puelo, dale saludo a Samuel. Karen, ustedes son de acá. ¿Cuándo van a ir para acá? Dale saludo a Samuel, pues imagínate esa zona. Digan. Hola, Karen, ¿qué tal? Hola, Samuel, un beso grande. Una zona maravillosa, Cochamó, sí, Río Puelo, está hermoso. Así que están muy felices de poder saludarlos. Comamos un poquitito antes que nos vayamos, chiquillos. Para irnos a despedir arriba con todo el mundo, con nuestros amigos de Flor y Truco, que ya nos están preparando una despedida final maravillosa. Dame un pedacito para que lo probemos y me voy inmediatamente para arriba. Miren qué cosa más rica, chiquillos. Miren, esto es para ustedes, para que vengan a visitar la región de los lagos acá. ¡Póngale, póngale! ¡Espectacular! ¡Vamos a bailar arriba, Samuel! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con Flor y Truco! ¡Vamos a bailar con Flor y Truco! ¡Vengan! ¡Oye, que es como Claudito! ¡Vamos! ¡Piscina, salmoncito, baile! ¡Esto pasa chancho! ¡Qué linda vida, Claudito, por Dios! Chiquillos, para despedir, tírate un piquero. Para despedir este móvil, queremos cerrar, por supuesto, con esta maravilla, nuestros amigos de Flor y Truco. Les quiero mandar un abrazo grande a todo el equipo. Un saludo a nuestra Bernardita de contenido, que está de cumpleaños hoy día.
Muchos cariños a todas las mujeres de nuestro equipo. Además, tenemos muchas mujeres en el equipo. Nuestra Berni. Nuestra Berni, está de cumpleaños. Muchas felicidades. Quiero invitar a todos los que nos están viendo que nos sigan en Termas del Sol. Y también quiero lanzar un concurso. Quiero invitar a 5 entradas dobles. Aquí ustedes pueden inventar la forma que podemos hacer el concurso. Mira, podría ser. Hagamos un concurso rápidamente. Que la gente que saque una foto a la pantalla en este minuto, haga la arroba Termas del Sol y buen fin de. Exactamente. Eso. Así que te dejamos ahí el concurso hecho. Y van a poder entrar gratis, chiquillos. Así que aprovechen. Miren qué cosa más linda. Nos estamos despidiendo desde acá, de la comuna de Cochamó. Eso. Saludos a todos que nos vengan a visitar nomás. Eso. Vengan a descansar aquí a las Termas del Sol. Aquí van a pasar un día único. Descansado, alejado de todo, música. Bueno, digamos, la música es algo especial en realidad, pero aquí es puro relajo, harta agua, harta naturaleza, harto descanso y además comer rico. ¡Eso! Ay, gracias, amigo. Nos vamos a despedir acá con los chiquillos. Se pasamos a cerrar, chiquillos. Nos vemos en la próxima edición. Besitos, los quiero mucho a todo el equipo. Un abrazo grande. Nos vamos con Flor y Truco. Eso, gracias, hermoso. Claudito, qué maravilla, miren qué lindo lugar. Siempre nosotros como buen fin de fomentando el turismo, mostrándoles los mejores lugares de Chile, lugares más bellos que tenemos alrededor. Gracias también a la Cata de Río, Almeja Estivilla, Claudito Ojeda, que están ahí mostrándonos lo más lindo de nuestro territorio nacional. Oye, Samuel del Sol además también es emprendedor y tenemos más emprendedores, chiquillos. Tenemos más, porque si es chileno, es bueno. ¿No es cierto, Millino? Y por eso vamos a ver, porque nos han llegado, como les decíamos, cientos de videitos y vamos a ver otro, porque ustedes, emprendedores, emprendedoras, son la fuerza de Chile y el buen fin de quiere promoverlos a través de la pantalla de TVN. Vamos a ver más. Vamos, pues. Piorama, mi nombre es Patricia Najoe de Rapanui, Isla de Pascua. El nombre de mi emprendimiento es Apícola Canaana. Produzco miel y subproductos apícolas, ligados a la apicosmética medicinal y la fusión con las plantas medicinales de mi tierra. Los invito a seguir mis redes sociales y les deseo un buen fin. Hola, ¿cómo están? Soy Francisca y hoy les quiero dejar un mensaje de amor, porque eso fue lo que nos motivó a comenzar con este emprendimiento. Alimento 100% natural para perros y gatos, para llevarles cariño, alegría, salud a todas sus mascotas. Así es que los invitamos a que conozcan nuestros productos en nuestra página www.ama.pet y también en nuestro Instagram ama.comida. ¡Buen fin de! Hola, mi nombre es Alejandra Vázquez y junto con Javier Aranda formamos Ni Castas Ni Puras. Nuestro emprendimiento consiste en pruebas de algodón orgánico, que significa que no tiene uso de pesticidas en su producción. Un 91% de ahorro de agua. Nuestras poleras consisten en diseños exclusivos de amor propio. Así que te invito a que nos sigas en Instagram, @nicastasnipuras. Hola a todos, me presento, soy Claudio Castillo, más conocido como Claudio Vallejo, y les quiero presentar y mostrar mi pequeño emprendimiento. Organiza estampa donde puedes estampar tus poleras personalizadas, institucionales y todo tipo de publicidad. Así que los dejo invitados para que lo revisen y lo puedan buscar en Instagram en organiza.estampa, en Facebook en Organiza Estampa. Así que los dejo invitados a todos y recuerden tener un buen fin de semana. ¡Oye, mira ahí! ¡Saludos a todos, a todos los emprendedores! Pero nos llama la atención especialmente un emprendedor. ¿Vieron ahí a Claudito Vallejop? Organiza estampa ahí, ¿no es cierto? Que lo conocíamos, por supuesto, nosotros en el Festival de Viña, estuvo en Olmué y, por supuesto, está también aquí en el Buen Fin de. Así que pase. ¡Pase! ¡Qué bueno, oiga! Un emprendedor, no solamente talentoso, sino que un hombre súper trabajador, mi Claudio. Qué bueno volver a ver. Gracias por invitarme. Primero ¿cómo es nomás aquí? Gracias por la invitación. Les traje unos regalitos. Estoy un poco nervioso porque así estamos un poco alejados de la pantalla últimamente. Eso, pero no ya se preocupe. Retomando. Sí, porque ahora, gracias a Dios, se está empezando a retomar el... El espectáculo, el espectáculo. Sí, sí, sí. Le traje unos regalitos, pero no sé si regalárselo al tiro. Primero que nada, este regalo se lo traje. Oye, Claudito, pero antes quiero aclarar. Estamos todos con los protocolos cumplidos. Estamos todos con PCR. Sí. Estamos respetando todas las reglas sanitarias para poder tener nuestros invitados acá. Pues es realmente la cuestión. Yo me desparasité, me peiné, me la despelo todo. Primero, huele bien, huele bien. Primero traje un regalito para el programa. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Para mí, jefe, jefe, jefe. ¡Jefe! ¡Venga, venga, venga, jefe! ¡Venga, recibilo! ¡No importa, venga, venga! Para usted, jefe. El Terry. El Terry. Mira. No tiene ni que echarle azúcar porque tiene pura dulzura. Para Caro Meri, Caro Meri también está pidiendo uno. Se está quejando la jefa, la Isa, la Isa se está quejando.
Palpinillo, palpinillita, organiza estampa para que lo busquen. Organiza estampa. Organiza ahí, pero yo, a mí estos regalos medio sorpresa, como que es me... una sorpresa. Sí, ya lo sé. Ya sabes la sorpresa. Es que tu sorpresa ya no es tan sorpresa. No, bueno. Vamos a ver, ¿eh? A ver, ¿qué será? Véalo, revíselo. Oye, y mientras lo vemos, que nos vaya contando cómo surge este emprendimiento, pues, Claudito. A ver, sí, ¿para yo, mí? Para la gente que no sabe, yo esto lo empecé cuando recién... Oh, no. No, pero ahí es gol, ahí es gol. Ahí entró, ahí es gol. Es muy linda el travesaño. Oiga, cuéntanos mientras tanto, Claudio, ¿cómo surge este emprendimiento, pues? Primero que nada, yo siempre he sido desde niño, siempre he sido emprendedor, siempre he tenido mis negocios, siempre he hecho... Desde chico vendía en la feria. ¿Ese es para ustedes de regalito también? Sí, mire qué lindo. Vamos a mandar a la Carmen. Mira. La Carmen. No, pero para usted, o sea, sí, para usarlo. Para que mientras, estamos caliente. Mientras hacemos los backs. Eso. Que dice pase lo que pase también, así que gracias. ¿Cómo surge este emprendimiento? Ya, pues, yo cuando bajé de Viña del Mar, lo primero que hice, la primera platita que me gané, me compré unas máquinas. Y chuta, después como fue mucho el trabajo que tuvimos con el Andy y los Payahop, que no pude llevarlo a cabo, lo llevé a cabo, pero... a medio tiempo y las máquinas, me deshice de las máquinas, pero lo que me quedé con el computador. Como hice unos cursos de diseño, lo tenía ahí, ya, guardadito. No, y cuando empezó la pandemia, un amigo, el Félix, que le mando saludos al Félix, me dijo, oye, yo tengo todas estas máquinas en la casa, si queréis las podéis ir a buscar, hagamos negocio, tú me las pagáis de a poco y todavía no le termino de pagar, pero no importa. Eso es lo que otro. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando para pagarle. Sí, sí. Hagamos una vaquita. Chino, ¿viste la tuya? Oye, me encantó. Qué bonito. Mira, buenos días a todos. Sí, qué cariñoso, ¿ah? Qué cariñoso, Qué son las dos partes de mi corazón. Sin ningún tipo de compromiso, solamente un regalo de parte mía. ¿Cuál fue tu primera pega, Claudito? De niño. De niño yo vendía pescado ahumado en la feria. Siempre trabajador, siempre luchando. Yo, mi mamá. Necesito a mi mamá Cecilia María Escamilla. Mi mamá siempre ha trabajado. Yo soy hijo de madre soltera. La luchadora también. Sí, pues, mi mamá trabajaba y yo me iba, después de que ella se iba a trabajar, a la feria. Siempre rebuscándose. Sí, pues, siempre rebuscando. Veía que había mucho auto, un pañito en el hombro y limpiaba los autos. Y chuta, y cuando antes que llegara mi mamá, yo volvía a la casa. Cosa que mi mamá me viera en la casa, porque yo tenía un tarrito en el patio. Era piolita. Obvio, porque a mí me cuidaba mi abuela. Que mi abuela, como era, ella tenía que hacer sus quehaceres. Chuta, uno antes era, no era como ahora que los niños podían disfrutar de la calle, ir al canal, a pescar lagartijas, un montón de cosas que ahora ya prácticamente... Es que eso era lo que hacíamos de niños. Es verdad. ¿Cachai? Con la ramita esa. Sí, pues no había tanto vehículo, un montón de cosas que ahora han cambiado. Y yo me iba a la feria y había un caballero, don Emilio, que en paz descanse, don Emilio, él vendía helados y vendía pescado ahumado con un cajoncito de estos de plátano en el puesto de los pescados. Ahí vendía pescado, marisco, todo normal. Y él tenía su carrito de helados y tenía un cajoncito de plátano y con los pescaditos ahí. Y yo llegaba ahí donde don Emilio, al lado de él. Y un día don Emilio me dijo, oye, ¿por qué no se daba las vueltas por la feria, po? Típico ese caballero que anda con un carrito y le pega una campanita. Sí. Y te vende el heladito así. Y yo me quedaba ahí. Y el caballero vendía en ese tiempo, yo me acuerdo, valían como 200 pesos las piezas de pescado ahumado. Era otra época, ¿verdad? Como 300 pesos y eran 3 por 500. Imagínate. Y yo las vendía en la feria y don Emilio me daba 50 pesos por cada 3 piezas que yo vendía. Su comisión. Sí, y ahora ni la cola por 200 pesos. No, pues ya 50 pesos ahora no es nada. Pues. Y en eso después, no sé, pues, mi mamá trabajaba en el Estadio Italiano. Ella era auxiliar del aseo en el Estadio Italiano. Y me llevaba y yo trabajaba de pasador de pelota. Qué maravilla. Y así en los supermercados me ponían la puerta. Silencia pura. Sí, me ponían la puerta del supermercado y antiguamente el empaquetador empaquetaba todas las cosas a la gente. Me puede llegar a la casa, mi hijito, me va a dejar a la casa. Y el muchacho le echaba las cositas Le cobra su cosita. Y se iba a dejarla. Y mientras el empaquetador no estaba, uno se metía ahí y empaquetaba hasta que llegaba el loquito y decía ya. Oye, un hombre, un luchador de toda la vida. Entonces, así que ahora a seguirte en el Instagram. Sí, pues chiquillos, en organiza.estampa los quiero dejar invitados. Y también avisar a toda la gente que estoy grabando un disco con Proyecto Oma. Estoy cantando en el metro igual porque en mi vida el artisteo, los Payahop. El martes estamos en Terraza Condel, en Valparaíso. Ahora me voy pan de la Danae y la Colomba, que están de cumpleaños. Cáchate. Mi tía también, que está de cumpleaños, mi tía Astrid. Oye, y adelante, un abrazo. Y a la Barbarita también, a la Barbarita, a la RAS, que vamos a estar el 2 de abril en el Cortijano. Y chuta, yo me estoy dedicando a todo porque desde niño yo siempre he sido luchador y lo primero que hay que hacer es luchar y después y no parar. Y es el tremendo ejemplo que nos dejan los emprendedores, pues.
Qué maravilla, Claudito. Historia de emprendedores como muchos de los chilenos que le ha tocado reinventarse y partir con un nuevo emprendimiento. Sí, y por eso la pantalla de Buen Fin de siempre está disponible para todos ustedes que puedan participar y nosotros mostrar todas sus actividades. Oye, pero eso, ¿saben algo? El desafío también, pues, para todos y para ti también, Mauro. Así es, ahora viene porque llegó el momento. Eso, nos trasladamos para allá. ¿Sí? Vamos, Mauro, mire. ¿Saben? Vamos. Yo les hice... Atención, Claudito, porque atención sí, a esto. Les hice una promesa el fin de semana pasado. Aquí, porque manitos limpias. Me toca esta semana a mí. Había prometido que íbamos a hacer una receta levanta muertos porque íbamos en la mañana. Sí. Pero ahora, como cambiamos el horario, tuve que cambiar mi receta. ¿Qué pasó? Porque me imagino que a esta hora todos ustedes ya se repusieron. Sí, las almejas. Entonces, ya no. No, las almejas ya no van, Marila. Quizás mi próxima participación. Pero ahora vamos a realizar algo rico para la tardecita. Ah, para la oncecita. ¿Saben algo? ¿Cómo se llama esta receta? ¿Cómo se llama? Camarita amiga, venga, por favor. ¿Cómo se llama? Las bolitas de pinilla. ¡Fantástico! Vamos a probar entonces. ¿Cuáles son los ingredientes? Ahí está. Los ingredientes son galletitas molidas. Pueden ser de chocolate. Ahí está. Un paquete de galletas de soda, ¿sí? Ya. Una taza de manjar. Ya. 100 gramos de coco rallado. Ya. Ralladura de naranja. Mostacillas de chocolate. Mostacillas de colores y nueces partidas. Perfecto. ¿Ya? Oye, y uno puede ir adecuando, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que uno tenga en la casa. Mira, acá tengo nos yo vamos esta a lavar galletita. La mano bien. Oiga, aquí, ya nos lavamos las manitos. Ya nos lavamos con... Esta es una receta de mi abuelita Conchi, que en paz descanse. Le mandamos besos. Entonces, les voy a mostrar para que ustedes puedan ir siguiéndome, muchachos. Ya. Por ejemplo, aquí ya está. Aquí la estoy moliendo, ¿ah? Miren. Mira, yo voy a guardar aquí un poquito de galletita. Ya está lista. Sí, ya las tiene molida. Aquí un poquito de manjar y como tengo la mano limpiacita como buen cocinero, toman el manjarcito y amoldan. Mira. Y por ejemplo, acá yo le puedo poner también, por ejemplo, si uno tiene la leche condensada acá. Claro, por supuesto, Karen Gino, Silvia. Le voy a hacer a Gino acá. Sí, pueden ir moliendo. Perdón mi técnica, yo creo que estoy haciendo una. Mira, técnica. Se puede utilizar un ullero, un vaso, lo que ustedes quieran, muchachos. Y ahí la Karen entonces, me está echando la leche condensada esto, con la, para esto, toda la familia. Esto se puede hacer en familia para divertirse una tarde de sábado. Qué rico, mira. Oye, Mauro, esta receta de la... Cuéntanos un poquito más de la receta de las bolitas de pini, porque de pini. Yo sabía que se llamaban cocadas. Sí, no, lo que pasa es que le pusimos las bolitas de pinilla porque tienen una preparación especial, ya. Obviamente. Si usted no tiene galletas de soda, la puede hacer con galletas de chocolate... Galletas de limón, obvio, miren. Oye, ¿y esta receta con quién fue la primera persona que como la practicaste? ¿Quién te dio el primer veredicto? El primer veredicto me lo dio mi abuelita. Ah, ya. Porque la hice con ella cuando era chiquitito. Otra persona. Oye, ¿sabes qué pasa, Mauro? Es que yo me acuerdo que esta, que es una receta de dulce, no sé si le suena, pero hay una brasilera que también es muy parecida, que se llaman beijinhos, ¿se acuerdan? Los beijinhos, sí. Entonces, puedo decir con propiedad que yo he visto esta receta y que también la probé y que se llamaba... Las bolitas de Fabricio. ¿Sí? ¿Sí? Ah, brasileña, claro. Sí. Beijinho. El tamaño da lo mismo, ¿no es cierto? Da lo mismo. Ya. Sí, con lo que... Con cualquier... Por ejemplo, cualquier mira, galleta. Acá tengo esta y la vamos a poner aquí, mire. Ah, mira. Por ejemplo. Sí, da un poquito de... Acá, mira. Sí, acá tenemos, mira, con este coco rallado de color. Aquí, mire. Vamos a ir presentándolas aquí, ¿ah? ¿Eh? Oye, vamos a sacar esta galletita. Tengo una duda, sí. Chef Mauricio. Dígame. ¿Me oye? Sí, lo oigo. Oiga, chef, el único como pegamento para unir la bolita es la leche condensada, sí. Puede ser, por ejemplo, manjar. Pueden ser manjar también, pero las bolitas de vinilla generalmente traen muchísima leche condensada. Ah, oye, mira, acá tenemos varios colores. La idea es ir jugando ahí con todos en la casa. ¿Cómo lo está pasando, Claudio? Bien, está haciendo una bien. Me está resultando con el manjar. No le está resultando, mira. Mira. Ya hice mal. Miren, por ejemplo, ¿ven? ¿Sabes qué? A ver, mira, ¿cómo va por allá, Pauli? ¿Tiene que meter? Pauli. Ese es muy grande, Claudito. Tiene que ser meter más la pequeñita. Manito, tiene que meter la manita. ¿Sí la le metí? Pueden tener relleno. No es fácil. Pueden tener relleno también. Pueden tener relleno, absolutamente. Mira, hasta ahora. ¿Sabes lo que puede ser, por ejemplo? Una nuez, una almendra. Yo creo que cualquier fruto seco. Puede ser con pasa también. Sí, la de Gino. Me quedó hermosa. No, pues Gino, así no. No. Oye, se ven preciosa, se ven hermosa, no sabemos cómo saben. Nos falta eso y nos falta la evaluación. Es clave, ¿no? Hasta ahora se ven muy bonitas, pero vamos a ver
como sabe, y la evaluación, por supuesto, de todo. Mientras este premio vamos a probar pronto ya la bolita de Pinilla. Pero lo que queremos ahora, Pauli, ¿no es cierto?, es premiar a los ganadores del concurso La Foto del Recuerdo. Fue súper complejo llegar a definir cuál es el ganador. Llegaron con un premio muchas. Realmente increíble. Llegaron muchas, muchas también nos quedamos fuera. No alcanzamos por tiempo, pero siempre están presentes y leemos todos sus mensajes. Sí. El ganador se va a ver en pantalla en 3, 2, 1, ¡pum! Mostrémosla y ahí lo tenemos. Lilian Nicasol tiene 18 años, siempre responsable en el cole con mochila más grande que él. Un clásico que todos vivimos. Cachetones. ¿Qué se lleva, Lilian? Esta, la librita de Neblin. Mira qué linda. Qué linda, Lilian. De cuero. Carito Meri, si me recuerda de dónde es nuestra de ganadora. Chile. De la región de los lagos. Hermosa. Así que para allá se va este lindo cuadro. ¡Hermosa, Lilian! ¡Maravilloso! ¿Sabes qué? Perfecto. Gracias a todos los que mandaron su fotito. ¿Eh? ¿Y para la próxima semana? Tenemos foto con famoso. Famoso. Foto con famoso. De la época que ustedes elijan y quieran. Ese va a ser el hashtag. Tiene una semana. Ya empiezan a buscar entonces, ¿no? Empiezan a buscar la fotito y ahí nos mandan ahí con la foto con algún famoso para que nosotros la pongamos aquí en la pantalla de TVN. Ya. Oye, estamos en este momento de evaluación. ¿Estamos listos ya? Vamos con el término de la preparación de la bolita de Pinilla porque este es el momento cúlmine. A ver. Bueno, Mauricio ha aceptado someterse entonces a este veredicto. Vamos a presentar su plato, las bolitas de Pinilla, que yo creo que está muy lejos de los conitos facilitos que hice la semana pasada. Vamos a probarlo. Yo no sé qué porque se ve lindo, pero yo no sé si esto sabe o no sabe bien. Mira esta maravilla. Vamos a probarlo, Pauli, Gino. Claudio. Vamos a probarlo. La tarde. A ver. ¿Quién va? Todos, probemos. Yo quiero probar una de las que hizo. Qué grande ese. La Pauli. Karen, parte tú, a ver. Karen, parte. Mauricio. Ay, perdón. Ahora ya. No, gracias. Esperaba. ¿Cómo? Claudio se también está comiendo con un anillo, una versión nueva. Yo quiero decirte que. No sé si idea mía o. Esperaba más de las bolitas. ¿Esperaba más de mis bolitas? Esperaba más de tus bolitas. Las bolitas de Mauro. Pero debo decir que a esta hora de la tarde, qué rico, dulce, tiene la posibilidad uno de compartir, de hacerlo en familia además. Es una receta colaborativa y mi voto es. ¿Cómo? ¡Ay, rica su bolita, mi niño lindo! Ya, ay. Pauli, dale. Pauli, te toca. Yo nunca pensé que iba a probar las bolitas de Pinilla, francamente. ¿Sí? Y mi voto. Nunca digas nunca. Pero la verdad es que estaba bien rica. ¿Sí? O sea, dulcecita, sabrosita. Sí. Rica. Pero también feita. ¡Oh! Ya, ahora sigue. ¿Voy? Dale, Gino. Ya no he probado. Está probando, muy bien. ¡Ahora entiendo todo! ¡Ahora entiendo todo! Me sorprendió. Ahora entendemos el regalón. Bien con esto, pero son bolitas que conquistan. Es una claridad meta. Claudio, ¿qué puede decir de las bolitas? ¿Las probó ya? Yo encontré un poquito blanda las bolitas de Pinilla. Bueno, sí, eso. Ya. Pero quizás a lo mejor echándole un poquito de más aditivo. Se le da más textura, pues, sí, claro. Claro. Sí. Mejora la cosa. A lo mejor como eran galletas de soda. De agua, sí. Se eran un poquito más o menos blanditas. Oye, muy bien, pero esa es la idea. La evaluación es súper buena. Finalmente la idea es poder compartir, hacerlo en familia, disfrutar y sobre todo por el buen fin. El buen fin te nos lleva a eso porque ahora viene un desafío. Oh. Porque la próxima semana le toca a otro de los integrantes de este panel y lo voy a elegir yo. ¿A quién le toca? A ver. Porque llegó el momento. ¿A quién? La próxima, el próximo picoteo, acá en el buen fin de por las pantallas de TVN, es Pauli Alvarado. ¡Pauli! ¿Con quién nos va a sorprender la Pauli? No sabí, pero dulce, saladito. Depende de la hora que vayamos. ¿Le pega a la cocina? ¿Sí? ¿Le gusta salado o le gusta pega patada? Salado. A mí me gustan las papas fritas. ¿Le gustan las papas fritas? Sí. Salado. ¿Sí? ¿Saladito? Saladito. Qué difícil. Oye, buena previa tenemos con la cara que estoy poniendo a lo que nos pasa. Me hago hartas expectativas con el picoteo de la próxima semana. Se prepara Gino. Se prepara Gino. Sí, ahí yo estoy. Me gustan los desafíos, así que los voy a sorprender. ¿Te sientes preparada? Sí. A mí nada me queda grande. Nada. Toma. Muy bien.
Esta es nuestra morenaza. Las cocaditas de Pauli. Y después se prepara Gino. Sí. Oye, bueno, tuvimos un programa una hora excepcional, producto del TDU en la mañana. Esperamos que les haya gustado esta posibilidad también de acompañarlos en la tarde. Así que gracias por recibirnos en su casa. Tuvimos la oportunidad de recorrer Chile, tuvimos la oportunidad también de contactarnos con regiones, de tener tremendos personajes, de premiar, invitados, de tener invitados aquí como nuestro Claudio Payajop también con nosotros. Y qué rico haber compartido con ustedes, queridos amigos. Así es, queridos amigos, muchísimas gracias por eso. Sobre todo por haber hecho explotar las redes sociales, de haber compartido con nosotros. Se nota que hay un reencuentro, una conexión. Ese es el de Buenfinde, porque Buenfinde, lo repito, Buenfinde es de usted. Para que usted disfrute, para que usted interactúe con nosotros, para que usted nos mande su emprendimiento y para que interactúe por redes sociales también, porque realmente este programa está hecho para eso. Es de todos, por eso la pantalla se pone a disposición con tantas cosas para ustedes. Nosotros lo pasamos chancho aquí y esperamos que ustedes también en la casa lo puedan pasar bien, acompañándonos, reencontrándonos en estas mañanas, tardes, en esta vez. Así pues, lo dejamos invitado para que este próximo sábado tengamos este reencuentro en Buenfinde. Gracias a sus comentarios, nos llevan el alma y nos llenan de energía para que todos los fines de semana digamos todos juntos, ¡Buenfinde! ¡Buenfinde!